Bien. ¿Ya? Buenos días. Vamos a empezar la tercera y última sesión de nuestro simposio seminario sobre la Universidad de Alcalá y el estudio de las antigüedades. En sí, las antigüedades, el estudio de las antigüedades desde el siglo XVI hasta, bueno, pues el fin de la etapa histórica de nuestra universidad. Y ahora, hoy, corresponde el turno, fundamentalmente, de las intervenciones relacionadas pues, con ediciones, con manuscritos, con bibliotecas relacionadas con el mundo clásico y el hebreo. Y, en primer lugar, tenemos a nuestra compañera Teresa Jiménez Calvente, catedrática de latín de nuestra Universidad de Alcalá, especialista en latín humanístico y que nos va a hablar pues bueno, sobre una persona que ya ha pasado por aludida en distintas intervenciones del día de ayer, que es Antonio de Nebrija, un viaje desde la gramática de Salamanca a la retórica de Alcalá de Henares. Teresa. Quiero agradecer a las organizadoras de este encuentro, a Margarita y a Elena, pues que nos hayan dado voz a los latines de esta universidad, y voy a pasar inmediatamente a mi exposición. Voy a procurar ceñirme al texto, entre otras cosas, porque soy verbosa, espero que no, por aquello que decía Nebrija, de que cuando uno es muy joven es verboso y cuando uno se va haciendo mayor se va haciendo parco en palabras. Yo ya soy mayor, pero sigo siendo verbosa. Entonces, tendrán los textos, he hecho una selección de textos que me parecían muy interesantes, los tendrán en pantalla y yo voy a intentar, en primer motivo, por mi verbosidad, ceñirme al texto escrito y en segundo lugar, y ahora lo entenderán cuando comience mi charla, por hacer un guiño a Nebrija. Hacia 1575, un estudiante de la Universidad de Alcalá, Juan Huarte de San Juan, autor del examen de ingenios para las ciencias, se hacía eco de las palabras de los veteranos para recordar que el maestro Antonio de Nebrija había venido ya a tanta falta de memoria por la vejez que leía por un papel la lisión de retórica para sus discípulos. Como era tan eminente en su facultad y tenía su intención bien probada, no miraba a nadie en ello. Esa costumbre suya de leer en las clases y que Huarte de San Juan achacaba a la edad y a la falta de memoria pudo tener otra causa. Tal vez el rigor extremo de un docente que quería medir bien sus palabras y aspiraba a lograr la inmortalidad por sus servicios al bien común, y esto es una idea que repite Nebrija en varias ocasiones, gracias a la difusión impresa de sus escritos. Por supuesto, antes de pasar a la imprenta, el texto escrito se probaba en el aula. Así lo explica Nebrija en los preliminares de la Repetitio Séptima de Ponderibus de 1511, unos preliminares que no llegaron a ser impresos, es decir, es el borrador que Nebrija escribe para esa charla y que se conserva en un manuscrito del Colegio de los Españoles de Bolonia. Y dice así: «Creo, respetados padres y muy queridos jóvenes, que os vais a sorprender del motivo por el que, cuando lo habitual es pronunciar de memoria este tipo de disquisiciones que se presentan en público, y esto me encanta, más por ostentación que por doctrina, soy el primero que ha decidido leeros hoy con un nuevo y poco usual género oratorio algunas elucubraciones mías a partir de un texto escrito. Los discursos que se leen, lo corroboro y lo siento por hoy, pierden el ímpetu, el ardor y casi su nombre porque no se les puede añadir aquello que más ayuda a la declamación, la voz, el cuerpo, las manos, los ojos y todo lo demás que tiene una gran fuerza para concitar los ánimos de los oyentes. Como no me está permitido ante vosotros, muy sabios varones, lo que le fue permitido a Augusto ante el Senado, el pueblo, los soldados y finalmente a su mujer, sabemos que le llevaba las cosas escritas para que doña Livia no le liase, es decir, hablaros partiendo de un texto escrito, si no sois de aquellos que prefieren sorprenderse a comprender y llevarse a casa desde escuelas, de las escuelas lo oído, me concederéis esta venia. Que el tiempo que iba a emplear en aprender de memoria unas líneas de los autores lo consuma en buscar y escribir
trabajos de utilidad general. ¿Y qué más da si los asuntos mismos de los que se va a hablar son minúsculos y concisos y que más pueden retrasar la fluidez del discurso que favorecerla? Nebrija posteriormente reutilizó este texto y lo pasó de la Repetitio séptima a la Repetitio octava de Numeris, leída en Salamanca en junio de 1512 y publicada también por entonces. Ahí remodela sus argumentos para defender una vez más la importancia de la lectura frente a la declamación. Eso suponía, claro está, la existencia de un texto escrito previo al que luego se va a llevar a la imprenta. Un texto necesariamente meditado y sopesado y la oportunidad, como digo, de que luego se difundiese gracias a los tórculos. En los discursos, continúa Nebrija, se dicen muchas cosas inexactas, dudosas y citadas de autores incorrectos que se borran rápidamente de la memoria. Por esa razón, la mayoría de los docentes salmantinos prefería declamar de memoria a poner por escrito sus lecciones, contraviniendo de paso los estatutos de la propia universidad. Frente a la pereza y desidia de sus colegas, dice Nebrija, él reivindica su actividad divulgadora, pues sus trabajos más técnicos legados a la imprenta aspiraban a la eternidad y permanencia. Las palabras de sus colegas se las llevaban el viento. Con manifestaciones de este tipo, Nebrija no se preocupaba seguramente muchos amigos en el claustro salmantino. De hecho, al año siguiente, en 1513, cuando Nebrija se postulaba para obtener la cátedra de prima de gramática, en la que el latín se enseñaba gracias a su exitoso manual, la iucundissima juventus a la que apelaban sus repeticiones, torció su destino y votó a favor del otro aspirante, un recién graduado en artes. Aquello determinó su salida de Salamanca para, tras una breve estancia en Sevilla enseñando gramática durante unos meses, recalarse en Alcalá de Henares, donde nuestra joven universidad acababa de abrir sus puertas allá por el otoño, por el día de San Lucas de 1508. En esta ocasión, en esta última visita de Nebrija a Alcalá, Nebrija estuvo entonces en 1508 en Alcalá acompañando a su hijo Fabián de Nebrija, que aparece entre los colegiales de este colegio, del Colegio de San Ildefonso. Como digo, aquella primera visita acabó en 1509. En esta segunda visita en Alcalá, Cisneros le otorgó la cátedra vitalicia de retórica, cuyas peculiaridades señalaba ya Gómez de Castro. Nada de someterse a oposiciones cada 4 años, cátedra vitalicia, no había que revalidar el cargo, y nada de lidiar con los alumnos menos preparados. Además, a partir de las constituciones de 1517, las llamadas modernas frente a las de 1510, la cátedra de retórica se había independizado de la cátedra principal de gramática, con la que se había inaugurado el curso en 1509. En esta cátedra principal de gramática, el catedrático encargado tenía que repartir su docencia entre la gramática y la retórica. De hecho, el primer encargado de curso fue Hernando Alonso de Herrera, y tenemos una carta que dirige a Lucio Marineo Sículo, donde dice que está, que no puede más directamente, dice, trabajo, las clases de gramática, dice, frangitme, me quiebran, dice, y no sé ni cómo llego de lejos a las clases de retórica. Básicamente dice que no le da tiempo a hacer nada más que estar dando clases, que dedica entre 7 y 8 horas diarias a la docencia. Esa era la cátedra principal de gramática, pero a partir de 1517 esa cátedra de gramática se queda como cátedra de gramática y se crea esta cátedra de retórica donde, según se dice, durante 8 o 9 meses se hacían lecturas de poesía y oratoria y los otros 3 o 4 meses propiamente de retórica, de técnicas. No cabe duda de que en este cambio, 1517, y en el diseño además del currículo escolar de los colegios de menores cuya existencia ya está prevista en las constituciones de 1510, aquellos 12 colegios en nombre de los 12 apóstoles, de los que en principio tendría que haber 6 para las lenguas, pero que realmente se pusieron en funcionamiento 2, el de San Eugenio y el de San Isidoro, para los gramáticos. En las constituciones de esos colegios, con un plan de estudios muy detallado, según el cual para estudiar latín había que dedicar 3 años, y que, como decimos, en esos 3 años
El primer año se estudiaba el libro primero de las introducciones latinas de Nebrija, el segundo año del libro 2 al libro 5, al mismo tiempo que se iban haciendo lecturas de autores latinos, desde los fáciles a los más difíciles, es decir, el primer año se leían los Adagia de Erasmo y los Bafredicta Philosophorum de Nebrija. En el segundo año aparecían los poetas, lógicamente también aquellos que Nebrija había comentado, Sedulio, Arator, y el tercer año es cuando se empezaba realmente a componer versos, cartas y discursos y a leer autores en prosa. Es decir, los cicerones, los autores de verdad, no aparecían hasta ese tercer año, en el que también aparecían como autores teóricos de gramática Donato y Prisciano. Las constituciones de estos colegios, donde la mano de Nebrija aparece más que evidente, los libros de texto son los que él ha preparado, la obra esencial, el manual esencial, son sus introducciones latinas. Los colegios de menores, como lo ha estudiado muy bien el profesor Alvar, admitían a niños desde los 8 años y permitían luego cursar el bachillerato en artes. Quiere decir que Nebrija no se encontraba con lo que nos encontramos hoy nosotros, con el latín para extranjeros, no. Los alumnos del bachillerato en artes, ya iban con la lección, con los latines aprendidos. Y las propias constituciones apoyan este sistema de combinar la teoría y la práctica, porque, palabras textuales, aún más suele aprovechar el ejercicio sin preceptos que no los preceptos sin ejercicio. La peculiar naturaleza de esta cátedra de retórica, de la que Nebrija evidentemente se quita las clases más teóricas y se concentra en los textos, impartida además, es la única cátedra que se imparte en el Colegio de San Ildefonso. El profesor Álvar muchas veces le gusta decir que era como una de nuestras transversales. Es una cátedra a la que pueden concurrir alumnos de los distintos colegios. La importancia que se le otorga, digo, tiene mucho que ver con el carisma de Cisneros, que como buen franciscano advertía la importancia de la predicación. Quiso este imprimirle un nuevo rumbo apostando por maestros, como el que acabo de mencionar, Hernando Alonso de Herrera, que es el primer catedrático de la disciplina entre 1509 y el 5 de enero de 1513. Es decir, que cuando Nebrija viene aquí a finales de 1513, la plaza estaba vaca. Herrera se marcha a Salamanca, como pasó en esa época con varios profesores. Siento decirlo, pues las autoridades académicas quizá han cogido la parte mala de esta situación, y es que los profesores de Alcalá en las cartas se suelen quejar del exceso de obligaciones docentes. Y terminaban recalando en la Universidad de Salamanca. Hernando Alonso de Herrera así lo hizo, y tenemos una carta diciendo que esperaba poder librarse de tantas clases. Bueno, la novedad que introduce Herrera es que él escoge como libro de texto los Rhetoricorum Libre Quinque del cretense Jorge de Trebisonda, exponente máximo de la retórica bizantina y por ende la helenística. Es decir, una novedad absoluta en el panorama académico español. Sin embargo, cuando Nebrija llega a Alcalá, esa retórica vuelve por los cauces ciceronianos ya utilizados durante la Edad Media. Y cuando hablo de los cauces ciceronianos es que Nebrija vuelve al de Inguentione y, sorprendentemente, a la retórica Ceremnium, que ya por esa época muchos consideraban que no era de Cicerón y, sin embargo, él sigue utilizando en sus clases. Pero la novedad también viene de la mano de Nebrija cuando él, junto con ese Cicerón tan medieval, por otra parte, decide acudir a la Institutio Oratoria de Quintiliano, muy apreciado, por supuesto, en Italia. Ese diseño de una nueva forma de enseñar retórica con el Cicerón tradicional, más lo novedoso de Quintiliano que aparece por doquier, se completa porque, una vez más, la teoría se conjuga con la práctica. Y al mismo tiempo que Nebrija, en 1515, publica su Artis Rhetorica Compendiosa Coaptatis Aristóteles, Quiquerón y Quintiliano de Aristóteles, es un aditamento, no hay nada de Aristóteles en esa retórica. Él dice que es un centón, su retórica, el manual que él crea para comenzar a dar clases de retórica, coge fragmentos de unos y de otros, pero Aristóteles, no sé si se lo han enseñado así un poco por encima. Hay mucha retórica ceremnio y en la misma proporción mucho quintiliano. Bueno, este es el manual que él prepara para las prensas, pero en ese 1515 aparecen también en Alcalá
dos oraciones de Cicerón publicadas. Que los discursos elegidos fueran el Promarco Marcelo y el Prolegue Manilia es muy significativo, pues según se señalan los argumentos de ambos textos, el primero caía de lleno en el genus demonstrativum y el segundo era una buena muestra del genus deliberativum y más en concreto, se añade, de un ejemplo estupendo de suasio. Los dos tipos de discursos que iban a ser absolutamente necesarios para los alumnos de una universidad donde no se impartía derecho. Y además Nebija en el manual de retórica dice, los discursos judiciales no les valen para nada a los alumnos de Alcalá, los únicos que van a utilizar o que van a tener que emplear en su vida pública como predicadores son estos dos géneros, el deliberativo o, como hemos dicho, el demostrativo. Recapitulemos brevemente. Con Nebrija estamos ante un docente muy comprometido con su profesión, siente que su deber es enseñar, incluso cuando sus intereses lo llevan a terrenos en apariencia poco importantes. En el texto latino que les he traducido, él habla de que sus asuntos de los que él se ocupa son minutulae atque conquisae, menudencias, cosas pequeñitas. Además, su compromiso de este docente no se ciñe exclusivamente al aula, a las clases o a las conferencias, las repeticiones dictadas ante el claustro a final de curso. Gracias al texto escrito e impreso, esas enseñanzas alcanzan otros lugares y un público mucho más amplio. Y Nebrija siempre va a estar buscando textos para los profesores y para los alumnos. ¿Por qué? Porque la enseñanza hay que renovarla en esos dos pilares de la misma. Los alumnos, por supuesto, pero Nebrija, que era mucho Nebrija, quería también influir en los profesores, en los que iban a enseñar a esos alumnos. La meta era cambiar el entorno cultural de su época y para ello Nebrija utiliza todas las herramientas a su alcance. Las clases, los libros e incluso el diseño de nuevos planes de estudio, oportunidad que le brindó claramente Cisneros en la Universidad de Alcalá. Pero antes de volver de nuevo a Alcalá, que volveremos al final, quiero pasar revista a cuál fue la formación que recibió Nebrija en Salamanca para luego ser gramático. Y vamos a ver qué relación tiene Nebrija con la gramática en Salamanca. Como profesor de gramática, su andadura se iniciará, bueno, como profesor universitario, su andadura se inicia en Salamanca en 1475 como profesor de poesía y oratoria. Cátedras cursatorias, cátedras de relleno, los alumnos que estudiaban gramática podían tener clases de refuerzo de poesía y de oratoria, es decir, autores en verso y autores en prosa. Y al año siguiente, en 1476, Nebrija gana la cátedra de prima de gramática. Por fin ya entra en la disciplina que a él le gusta. Desde este bastión, y me van a permitir que yo aquí parafrasee a una imagen que a Nebrija le gustaba mucho. España de la época es una imagen que utiliza en una obra en 1494. España acaba de terminar la reconquista, en esa época sí que se habla de volver a reconquistar el reino nazarí. Estamos en un ambiente posbélico y Nebrija considera que él también está librando una batalla. Y habla de que Salamanca es el arx, el bastión desde el que él va a iniciar su reconquista. Pero no es la reconquista de un terreno físico, es la reconquista, según Nebrija, de un terreno intelectual, la latinitas, que antaño había sido esencial en la Hispania romana, es lo que había que recuperar. Y él, como dice, tiene que luchar contra un enemigo terrible, y ese enemigo terrible, un italiano, le dio cuerpo y forma, la barbarie, una llorosa llama que en 1489, cuando los reyes habían conquistado ya, los reyes católicos, Almería, y estaban a punto de tomar Baza, es decir, Granada estaba a tiro de piedra,
Se la encuentra el italiano llorosa en las costas de España, dispuesta a embarcarse, cruzar el estrecho y no volver nunca más. Esta imagen, esta alegoría, aparece en unos poemas de Pedro Mártir de Anglería. A Nebrija le encantó y va a comenzar a utilizar siempre esta imagen de la barbarie en cuyas filas militan los profesores de Salamanca, acompañados del barbarismo y del solecismo. Así que él se presenta como un miles huir, también, de aquella manera, luchando a brazo partido contra esta barbarie. Y aquí viene la sorpresa. Hay que tener en cuenta que Nebrija, dentro del escalafón universitario, pues era, perdónenme la expresión, un mindundi, era un grammaticus. ¿Qué significa ser grammaticus en la Universidad de Salamanca en el siglo XV? Pues es el profesor encargado, aquí sí, no existían los colegios de menores ni los colegios de gramáticos, era el profesor encargado de enseñar o reforzar los conocimientos de latín que trajesen los alumnos allá por los 14 o 15 años que ingresaban para cursar su bachillerato en artes. El latín era la lengua vehicular, la lengua que tenían que utilizar para cursar ese bachillerato en artes y pasar de allí a las demás disciplinas. Así lo recuerda Juan Alfonso de Benavente en un tratadito que a mí me resulta delicioso por la cantidad de información que nos da, que es el Ars Doctrina Studendi et Docendi. El tratado se editó en los años 70. Yo este año se lo he puesto a los alumnos del latín en la base para el español, que son de magisterio, porque lo que nos hace esta obra, bueno, Juan Alfonso de Benavente es un ejemplo de docente entregado. Se dice que empezó a dar clases en 1403, que se jubila en 1463, 60 años de docencia, era catedrático en cánones, pero lo encontramos RQR en los libros de claustro hasta que decide cederle la cátedra de prima de cánones a su hijo, 1478. Es decir, murió con las botas puestas, he de imaginar, porque ya después no aparece, hemos de suponer que murió entonces. ¿Qué es lo que nos dice Juan Alfonso de Benavente? Pues como es un Ars Studendi, ¿qué es lo que tienen que saber los estudiantes? Y es un programa completo, una guía docente como las de ahora, porque incluso señala qué parte del capítulo se tiene que leer para cada curso. Y voy a leer este texto porque me resulta muy ilustrativo. El alumno, para convertirse en un buen hombre de letras, debe dominar por orden las siguientes disciplinas. Primero, debe leer bien, porque así como el bautismo es la puerta a todos los sacramentos, leer bien es la puerta y fundamento de cualquier disciplina y todas las ciencias. Se entretiene decir que no hay que leer a trompicones, sabiendo entender lo que se lee, lo firmo, ¿eh? Hay que leer bien. En segundo lugar, debe escribir con buena letra, tampoco estaría mal. Y corrección. Pues como conviene copiar los libros de los autores, corregirlos, anotarlos en los márgenes, poner las conclusiones y escribir en el epílogo lo leído, le es muy necesario escribir derecho, claro, recto, con buena letra y sin faltas. Sin eso no se puede conseguir estos objetivos. En tercer lugar, el estudiante debe estar suficientemente instruido en gramática, que es el origen y principal fundamento de todas las otras ciencias. Debe esforzarse en escrutar las raíces de la propia gramática para conocer todas las minucias de esa disciplina, sabiéndose con soltura las declinaciones de todos los nombres, la naturaleza de todos los verbos, conjunciones, preposiciones, interjecciones. Para saberse los usodicho, que recurra al Donato, mayor y menor, Cristiano, Pedro Blois, Roberto y otros autores de gramática. Y con especial énfasis debe conocer las figuras, las estructuras de la gramática, los colores retóricos de lo que trata el doctrinal de Alejandro de Villadiei. Y la retórica novea, la retórica ceremnio, de Cicerón hasta el final, porque los textos y glosas de los doctores en leyes están llenos de esas figuras, esquemas y colores. Y esfuércese también en conocer los significados de cualesquiera vocablos oscuros, porque se considera que es de lo más necesario para aclarar la oscuridad de las leyes. Y en cuarto lugar, debe ser bien instruido en dialéctica real, según se exponen los tratados de Pedro Hispano. Para Benavente, por lo tanto, la gramática era una disciplina instrumental que permitía el posterior estudio de las leyes. El alumno debía conocer los entresijos de esa lengua latina. A su entender, lo vemos aquí también, gramática y retórica estaban íntimamente ligadas, como ocurría también entonces en la Universidad de París, pues la segunda era casi un apéndice de la primera al ocuparse exclusivamente de lo que hoy llamaríamos la elocutio.
Todo ello se aderezaba además con la importancia que tenía manejar los vocabularios. Y da una lista de estos vocabularios, justamente los mismos contra los que luego arremete virulentamente el propio Nebrija. En definitiva, el objetivo era que el estudiante leyese e interpretase al final de su estancia en la universidad con corrección las leyes, para luego, como dice aquí en esta pequeña frase en latín, que es lo único que no les he traducido, «et super omnia sit studens in loquendi bene latina et liter circuitatus, ut posit omnibus quae novit in latina lingua liber explicare». Que sepa bien las cosas y las pueda explicar con un latín más o menos correcto. Dicho de otro modo, la gramática era un instrumento, no un objeto de estudio en sí mismo. La retórica se limitaba a la elocutio y se centraba en el manejo, eso sí que lo dice Benavente, de las artes dictaminis, porque un buen letrado tendrá que escribir cartas a sus amigos, a sus señores. La poesía también se ocupa de ella. Decía que el alumno podía presentarse, podía acercarse a ella de manera ocasional porque mejoraría su conocimiento de las figuras. Al fin y al cabo, también los textus iurium tenían alguna que otra metáfora. Como estudiante en Salamanca, Nebrija aprendió el latín seguramente con este método y propósito. La obra es de 1453. Nebrija comienza su bachillerato hacia 1458. Esto era el currículo de un alumno en Salamanca. En las constituciones de Martín V, además, las he cogido en el capítulo 16, dice lo que tiene que saber un alumno que curse o las asignaturas obligatorias que tiene que cursar alguien que esté haciendo el bachillerato en artes. Es decir, tiene que saber bastante latín y a partir de ahí 3 años estudiando lógica nueva, lógica vieja, filosofía natural, filosofía moral y natural el último año y 3, supongo que son 3 lecciones diarias al día de la Summula e Logicales de Pedro Hispano a las que ya se refería Benavente con la dialéctica práctica. Junto a estas asignaturas sabemos que Nebrija estudió otras, entre otras cosas porque en 1461 se puso una nueva cátedra que tuvo un gran éxito, que es la cátedra de astronomía. Astronomía y aritmética es lo mismo, impartida por un polaco de Cracovia llamado Nicolás Polonio. Y Nebrija le gustó el tema y conservamos sus apuntes y vemos que realizaba tablas para saber dónde estaba la latitud, las ciudades españolas, según su latitud y su longitud. Y también había una importantísima cátedra de música en la Universidad de Salamanca. Nebrija se refiere en varias ocasiones al de música de Boecio, pero hay que tener en cuenta que la música se explicaba de manera teórica. No se pretendía que nadie tocase un instrumento que manejase bien la voz. El de música de Boecio es una continuación de su de aritmética, con lo cual el conocimiento teórico de la música estaba más cerca de las matemáticas que de cualquier otra cosa. Son 2 asignaturas que posiblemente Nebrija también se asomó a ellas. El paso por Italia, sin embargo, donde Nebrija se desplazó para cursar teología, modificó esta forma de ver las cosas. Allí descubre otra manera de aprender y considerar la gramática, es decir, el latín, la retórica y la poesía. Pilares básicos del nuevo currículo instaurado por los humanistae. Basta revisar las Elegantiae Lingua Latinae de Lorenzo Valla o los Rudimenta Grammaticis de Niccolò Perotti. Cito estas 2 obras porque tienen un influjo clarísimo en el Nebrija que regresa a España. No se ha hecho bien todavía el cotejo claro de las introducciones latinae con las Rudimenta de Niccolò Perotti, pero vamos, Nebrija entra a saco en los Rudimenta. Utiliza muchos de sus hallazgos. No lo copia simplemente, sino que le sirve claramente de inspiración. ¿Qué es lo que tiene esa gramática de novedoso? Aquí tienen una paginita de los Rudimenta Grammaticis. Lo primero que nos llama la atención es justamente su definición ya de gramática. Ars recte loquendi, recte quescribendi, scriptorum et poetarum, lectionibus observata. Es decir, un arte que se hace en función de lo que se lee en los autores en prosa y en verso. Por otra parte, el manual se organiza en preguntas y respuestas. Ahí lo tienden, quid interest interacusare et incusare. Todos son preguntas y respuestas y se les va dando las soluciones acudiendo a, primero a las partes de la oración en un orden muy establecido. Y luego con todas las posibles excepciones. Este deseo de ser muy exhaustivo es muy propio de las retóricas medievales y del Doctrinale, que es el libro que tienen todos en mente. La gran diferencia que la obra de Perotti está en prosa y el Doctrinale está en verso. Y además, si ven esta página, observarán que cuando llega a los verbos
Perotti, que pone su centro de atención en el léxico, en la palabra, en entender lo que significan las palabras, cuando la cosa no queda muy clara, directamente acude al italiano. Algo que también hará Nebrija en su gramática, que acudirá al castellano, al español. Y cuando la gramática se traduzca al catalán, los ejemplos se traducirán en catalán, y así sucesivamente. ¿Qué peculiaridad más tiene la obra de Perotti? Pues que toma los ejemplos directamente de los autores clásicos. Virgilio, Horacio, Ovidio, Varelio, Máximo. Es decir, los ejemplos ya no son inventados, están tomados de las obras de los clásicos. Y además el libro termina con un De componendis epistolis. Es decir, este manualito de gramática termina con un pequeño manual sobre cómo es que escribir cartas. Y ahí el italiano va por todos los sitios. ¿Cómo se diría en italiano? Se pone la frase en italiano de un encabezamiento o de una carta entera y lo que hace es traducirla con distintas formas al latín. Muy útil para esto de hacer ver que uno escribe latín con soltura. Nebrija descubrió en Italia estos nuevos métodos que ponían el latín clásico en primer plano, un latín que servía en primer lugar para acceder a los textos, muchos textos desconocidos hasta el momento. La famosa crítica de exploradores iba trayendo nuevos textos latinos. Y aquí surge un doble problema ante el que Nebrija se muestra especialmente sensible. En primer lugar, había que pronunciar ese latín con corrección. Pues recién llegado a Italia, él se había dado cuenta, no sin cierto sonrojo, que allí se hablaba de manera distinta a como él lo hacía, a como él pronunciaba. El primer problema, ¿cómo tengo que decir ese latín que yo estoy viendo, que yo puedo entender, pero cómo lo tengo que decir? ¿Por qué? Porque el latín no solamente tenía que ser la lengua para leer los textos. Ese latín clásico se tenía que convertir en una lengua viva para el uso oral y para el uso escrito. Luego, lo de cómo pronuncio era importante. Y el segundo tema, importantísimo, es cómo, lo va a exponer en varias ocasiones, las cosas cambian con el tiempo, cómo tengo que nombrar en latín, en este nuevo latín, las nuevas realidades, que los romanos no conocían. Él habla de la cetrería, él habla de las frutas agrias. Además, dice esto, dice, y los médicos actuales no tienen ni idea de lo que es el própolis de las abejas, el propóleo. Los médicos no saben ni lo que es. Bueno, pues aquí está, hay palabras que han desaparecido y otras que están ahí. En Bolonia, Nebrijas conoció seguramente la dura disputa entre su maestro Galeotto Marzio y Filelfo a cuenta de la creación por este último del término estapeda, estribo. Galeotto Marzio se llevó las manos a la cabeza, porque había que ser muy ciceroniano, y Filelfo decía, bueno, los romanos no conocían el estribo, luego tengo que crear una palabra para decir estribo. Al respecto, Nebrija está de acuerdo en crear nuevos términos en latín, neologismos. Ahora, eso sí, estos términos tenían que ser muy respetuosos con los procedimientos morfológicos de la propia lengua latina, y eso implicaba necesariamente estudiar esa lengua. Por otra parte, no estaba de más apelar al viejo consejo de Horacio y tomar prestadas raíces griegas. Que Nebrija llame monoxilun a la canoa, canoa aparece en español en 1494, es un americanismo, y lo tiene que traducir al latín, monoxilun, la palabra con las dos raíces en griego. El asunto le trajo de cabeza, como ven aquí en este parrafito que he traducido de su crónica de los Reyes Católicos. Él dice, ¿a qué dificultades se enfrenta un historiador? Y dice lo siguiente. No hay nada que me aparte más de escribir que los nombres propios de los sitios y las personas. Estos en su mayoría son tan ásperos, duros, que no pueden ablandarse con ningún trabajo ni es posible domeñar con ninguna diligencia. A esto se añade una dificultad no menor a la hora de nombrar los magistrados. Esto en lo tocante a la gramática, ¿qué pasa con las otras dos disciplinas, con la poesía y con la retórica? Con la retórica ya hemos visto algo, él decide apostar por Quintiliano y poner como textos de lectura a sus alumnos las oraciones de Cicerón. Y Nebrija va a ser profesor de gramática en dos periodos en su vida, en 1509 en Salamanca hasta 1513 cuando le suspenden en la cátedra de gramática y luego desde 1513 hasta su muerte aquí en Alcalá. Luego la retórica sí que le da esa pequeña vuelta, sigue inspirándose en lo que él ha estudiado, en la retórica Cerenium, en el De Unitione, pero le añade mucho Quintiliano. ¿Qué pasa con la poesía? Bueno, la poesía ya no es aquel sitio al que yo me acerco de manera ocasional a ver si se me pega algo de metáforas y de imágenes bonitas.
No, la poesía había cambiado totalmente de valoración entre los humanistas y descubrimos a un Lebrija que también hace sus pinitos y va a ser el primer autor español que publique un poemario personal de obras. 1491 publica sus Carmina, una serie de poemas de circunstancias, poemas históricos, epigramas de distinta factura, donde él se reivindica como un posible poeta áulico, porque los poemas están en honor, todos ellos, de los reyes católicos. ¿Y qué más? Una obra todavía más curiosa, me he referido antes a ella, hacia 1490 versifica las sentencias o máximas de los filósofos que habían sido traducidas al latín por Ambrosio Tarvisari y escribe sus Vafredicta Philosophorum, con lo que mata dos pájaros de un tiro. Un texto relativamente fácil, con sentencias de carácter moralizante, escrito en dísticos elegíacos, ideal para los alumnos de los primeros años de latín, como luego veremos que ocurre en Salamanca. Así que sí, él se imbuye allí de esas nuevas consideraciones, de estas disciplinas que son pilares básicos del currículo humanístico. La poesía ya no es un venero simplemente de figuras retóricas. Además, él va a ser también el primer autor español que publique un comentario original de un poeta clásico, Persio, en 1503. Bueno, y sus Vafredictas, sus obras de retórica, etc. A partir de todas estas influencias, Lebrija tomó conciencia de que a él le correspondía, como grammaticus, mejorar el estatus y consideración de sus paisanos. Según le indica la reina Isabel en el prefacio, que es una Laus Hispania en toda regla retóricamente perfecta, que está puesta al comienzo de las introducciones, contrapuesto el romance y el latín, la traducción bilingüe que hace de su gramática latina, le dice a la reina Isabel que España tiene todos los ingredientes para destacar en el concierto internacional y solo le faltaba recuperar el latín que antaño había acampado a sus anchas por las tierras de Hispania. Tras 5 años en Bolonia, gastados, no lo olvidemos, en estudiar teología, porque él estudia teología esos 5 años. Esto le viene de, bueno, de estar allí, de estar atento a las novedades no editoriales. Pudo haber allí un impreso, pero la imprenta llega a Bolonia después de que Lebrija se vaya de Bolonia. Es decir, en Italia pudo corregir algún libro impreso, pero lo que sí está claro que circuló por sus manos Lorenzo Valla, los nuevos poetas, las obras de Horacio Marcial las tenía, tenemos un documento que sabemos que las leía y que tenía un manuscrito con esas obras, y Perotti, seguro, segurísimo, que también manejó. Bueno, vuelve a España, invitado por el arzobispo de Sevilla para que eduque a su sobrino, Juan Rodríguez de Fonseca. Le dice un jovenzuelo, el jovenzuelo tenía 19 años, muy jovenzuelo no era, algo de latines sabría. Está 3 años con él hasta que se muere el arzobispo. Muere en 1473 y de ahí ese salto a Salamanca en 1475, tenemos aquí 2 años en blanco que no sabemos muy bien qué es lo que hizo Lebrija. Él dice que se pasó ese tiempo revisitando sus copias, sus tropas, es decir, situándose, mirando por dónde iba a tirar y tira finalmente por la profesión docente. Así va a elaborar un nuevo proyecto docente en el que las dos partes más importantes son las reglas propias de un gramático y las palabras. Algunos datos reflejados en los libros de claustro desde muy pronto nos dicen que Lebrija decidió dejar a un lado el currículo que hemos visto antes, también estructurado, el del que hablaba Benavente, y le llamaron al orden diciendo que no podía ir allí revolucionando la guía docente, el plan de estudios, que es eso de que no se revise la guía docente y se nos diga lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Bueno, también ocurría en Lebrija y aparece en los libros de claustro, se le llamó al orden. Su experiencia en el aula se plasma finalmente en sus Introducciones Latinae de 1481, en cuya carta dedicatoria nada menos que al cardenal de Mendoza expone con bastante sencillez ¿cuáles eran sus preocupaciones cuando se decidió a poner por escrito ese método que él ya ensayaba en las clases? ¿Qué nos dice aquí? Bueno, nos dice, casi lo vamos a leer y no lo parafraseamos, ¿no? ¿Qué es lo que le mueve a él a escribir su manual? Desde el momento en que comencé a profesar el arte de la gramática, nunca dejé de pensar qué autores debía proponer a mis alumnos para que los estudiasen y los imitasen.
Según Quintiliano, la gramática, Quintiliano también como inspirador para su gramática, es muy importante. Quintiliano, según Quintiliano, la gramática tiene dos partes. Una que se llama metódica, preceptúa. La otra, llamada histórica, se ocupa de la imitación. En esta segunda se me ofrecían casi infinitos autores. En la primera también muchos, pero que no estaban al alcance de las capacidades de los niños de nuestra época a quienes se dirige esta enseñanza principalmente. Como en aquella época, en el mundo antiguo, las gramáticas que yo he recibido de los antiguos, los donatos, los piscianos, estaban pensadas para quien ya sabía latín. Dice, como en aquella época aprendían latín antes de aprender la gramática de esa lengua, no había nada tan difícil que no pudiera ser comprendido por los menos instruidos en letras. Pero ahora nosotros, que nos hemos alejado tanto del latín, tenemos que ser instruidos por medios de un método nuevo, que muchos en épocas pretéritas y muchos en la actualidad han acometido. Dicho en otras palabras, el gramático tenía que atender a dos campos a la vez, explicar las reglas y sus excepciones, lógicamente, y comentar textos que estuvieran adecuados también a las capacidades y al conocimiento de sus alumnos. En este segundo cometido residía una dificultad no pequeña, algo que cualquier profesor de latín tiene hoy en día también, cuando nos vemos obligados a adaptar los textos, a seleccionar unos autores o otros. ¿Cómo lo soluciona la Edad Media? Recurriendo a los libri menores, una serie de textos que Nebrija odiaba y que luego terminó editando, porque terminan siendo necesarios para esos primeros pasos de la enseñanza. Y todavía quedaba un ingrediente que Nebrija recuerda de sus años de estudiante y que para él va a ser fundamental y que no se podía desatender, el conocimiento del léxico, acceder a las lenguas a través del conocimiento del valor de las palabras. Lo seguimos haciendo hoy. Domine usted el inglés con 2.000 palabras. La idea de que por encima de la gramática está la palabra. Nebrija también llegó a interesarse por este concepto. Como decimos, en la antigüedad no hacían falta glosarios para leer latín cuando uno era latín. El profesor Moralejo decía, a los chinos no hay que enseñarle a hacer jarrones chinos. ¿Por qué? Porque son chinos. Bueno, pues lo mismo, quien hablaba latín no necesita tanto de llegar a un vocabulario, pero en la Edad Media se hicieron esenciales. Y en la época de Nebrija también. Tan conscientes de esto que ya en las primeras introducciones latinas nos ofrece dos vocabularios. El primer librito que publica ofrece dos vocabularios. Uno, justo después de hablar de las palabras griegas, cómo hay que transliterarlas, los helenismos al latín, cómo se transliteran, es una lista de bastantes palabras fundamentalmente muy útiles para transcribir esos nombres y escribirlos con corrección, pero no tienen equivalencia, son listas de palabras. El segundo vocabulario sí que es un pequeño vocabulario donde se van recogiendo las palabras que se han empleado en el manual y ahí se dan las equivalencias o el latín, o en castellanos. Esto es el germen de los famosos diccionarios que publicaría poquito después. Así que un gramático, reitero, debe atender en primer lugar al estudio y formulación de las reglas. Unas le venían por las gramáticas antiguas, la tradición de los propios gramáticos latinos y medievales. Ahí hay reglas que hay que volver a explicar. Otras, sin embargo, pueden nacer de la autopsia personal de los propios textos. Textos nuevos que durante la Edad Media no habían estado en circulación. También le competía el comentario de los textos que los alumnos debían imitar para aprender latín. Y necesariamente el profesor debía detenerse y mucho en la explicación del léxico. El gramático, por lo tanto, no podía ser un profesor de poca monta, ni cualquiera valía, ya termino, ni cualquiera valía para desempeñar esta función. La ratio estaba en la base de sus disciplinas. El cotejo de distintas copias le ponía también ante las necesidades de una emendatio de los códices. Por último, tenía que enjuiciar los textos desde la historia y ser consciente de los cambios o permanencias. De acuerdo con estos ingredientes, el gramático dejaba de ser un profesor de latín para convertirse en un filólogus, capaz de contrastar lo aprendido y leído con la realidad circundante. Me voy a saltar porque ya me voy de tiempo y voy a terminar. Aquí tienen bastantes más cosas que había preparado. Lo dejamos ahí y termino. Con todo este bagaje en el que me he saltado una parte que había puesto al principio, es decir, el interés que él le da, aquí lo tienen,
al valor de las letras, a la fonética. Al principio lo había tratado en este manual, la Repetitio Secunda de Corruptis Hispanorum Ignorantia, donde decía aquello de no toleremos que se hagan mofa de nosotros las naciones extranjeras, que cuando nos oyen hablar latín, aunque soltemos por la boca mera sabiduría, al punto se carcajean sonoramente, cuando hablamos los españoles en latín. Mejor hablando español, excusemos los vicios de una pronunciación deturpada antes que queriendo dar la impresión de hablar latín, incurramos en mil barbarismos, a menudo con vergüenza e infamia para nuestra gente. Es la primera vez que se plantea en Ebrija que cómo sonaba el latín de los clásicos. Si hay que hablarlo, hagamos un estudio de cómo era la fonética del latín. Este estudio termina siendo este pequeño manual, que es una auténtica joya, el de Via Potestate Literarum, donde dice cosas tan interesantes como que la gramática sirve para que los ingenios de los jóvenes se agucen. ¿Por qué? Porque en la gramática hay mucho de razón, hay mucho de método inductivo y que el genio de los alumnos, cuando descubren las sutilezas de las gramáticas, tan útil es la gramática como el estudio de la música, lo dice tal cual. Llega también a la idea de que tiene que haber una correspondencia entre la letra y el sonido y dice, sin más, que hasta el momento en que él inicia este manual se había basado siempre en las gramáticas antiguas, en los códices per vetusti, en las inscripciones en piedra y en las monedas, pero que para los estudios de fonética no tenía latinos, ni tenía griegos de la época clásica que le pudiesen ayudar. Por lo tanto, tenía que acudir a la calle. Y dado que tenía que existir una perfecta relación entre la letra, la figura y su via potestate y su sonido, no estaba de más preguntar cómo pronunciaban los bizantinos el griego, cómo pronunciaban los italianos el latín, cómo pronunciaban los árabes el árabe y cómo pronunciaban los judíos el hebreo. Y a partir de ahí intentar describir los sonidos del alfabeto. Y llega a conclusiones tan normales como que T, I y una vocal, el grupo T y O, se tiene que pronunciar T en todos los casos, y que la G siempre es suave, y que el grupo GN se tiene que pronunciar GN y no Ñ, como dicen los italianos, y así un montón de cosas. Y además, como no tiene abuela, dice, y en esto, a los latinos y los griegos, que eran antes mis amigos, ahora se han convertido en mis enemigos. Voy por libre, soy pionero, y me preocupa una cosa tan ridícula como el valor de las letras. Bueno, este es el talante de Nebrija. Nebrija nos ha ofrecido manuales de gramática, nos ofrece diccionarios, nos ofrece textos escritos por él, nos ofrece también comentarios de texto para las aulas y nos ofrece las repeticiones como esta, que son tratados donde investiga, es el profesor investigador, investiga ya sobre gramática porque la gramática ya no es solo un instrumento, es una ciencia que sirve para los profesores comprender mejor el latín y a los alumnos para espabilarles un poquito más. Bueno, con este bagaje, con 69 años a cuestas, Nebrija recala en Alcalá de Henares junto a Cisneros, 69 años, 70, a punto de la jubilación. Y sin embargo, no se mantuvo ocioso, sino que continuó alimentando esas inquietudes que lo habían guiado siempre. Además de perfeccionar sus introducciones y diccionarios, publicó, como hemos dicho antes, el manual de retórica. Se ocupó de la edición de textos que se iban a utilizar aquí en las aulas de Alcalá. Preparó un breve tratado sobre la fonética y la transliteración de las letras griegas, importantísimo para los estudios bíblicos que se estaban haciendo en esta universidad, cómo había que transliterar todas esas palabras hebreas que el intérprete, es decir, Jerónimo, no había querido traducir. Además, escribió un manual de ortografía sobre la lengua castellana. Propone una reforma ortográfica, nuestra reforma ortográfica parte del siglo, del siglo XVIII. Ya él propone una reforma ortográfica. Además, elabora unas tablas para determinar a qué hora amanece y se pone el sol en los distintos sitios de España. Es muy útil para los clérigos que tienen que colocar los relojes de las iglesias. Y los domingos, según él dice, se ocupaba de adaptar al latín la crónica de los reyes católicos de Hernando de Pulgar. Todas estas actividades empezaban y acababan con la gramática. Ay, perdona. Que como le dijo en una ocasión a la reina Isabel, el párrafo me ha parecido tan hermoso que lo he traducido, la gramática está presente en todo tiempo y lugar, de forma que si lees algo,
si escribes, si hablas con alguien o si piensas algo para tus adentros, sin ella no puedes hacerlo de ningún modo. Y como escribe Fabio Quintiliano, Quintiliano otra vez, con toda razón, es necesaria para los niños, agradable para los ancianos, dulce compañera de los secretos. Y según el mismo autor, nuestro romance con ella no termina con la escuela, sino con el final de la vida. ¿Quién hay tan estúpido y con tan poco seso que se atreva a llamar a esta arte insignificante, insustancial e indigna de que sus libros deban dedicarse a nuestra augusta reina? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Vamos a continuar con la intervención de Inmaculada Pérez, que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nuestra gran especialista en manuscritos griegos, bizantinos de España. Actualmente tiene un macro proyecto, interesantísimo proyecto, sobre la digitalización de los manuscritos griegos del Escorial. Y bueno, pues yo estoy encantadísima de tenerla aquí. Hace muchísimos años que nos conocemos y me gusta mucho, Inma, que hayas aceptado. Muchas gracias. Yo también quiero empezar agradeciendo a las organizadoras del simposio y sobre todo a mi colega y amiga Margarita Vallejo a participar en este interesante encuentro sobre el estudio de las antigüedades en la Universidad de Alcalá, al que se me ha pedido que aporte la visión que puede ofrecer el estudio de los textos griegos. El programa del simposio ya identifica a algunos helenistas como Antonio Agustín, que pasaron por las aulas alcalaínas y que después destacaron por sus aportaciones a los Studia Antiquitatis, estudios en los que el conocimiento del griego tiene un papel limitado, puesto que pocas inscripciones, medallas u otros objetos antiguos peninsulares tenían textos en esta lengua. Aunque algunas colecciones de antigüedades se enriquecieron o se formaron en Italia, ningún estudioso español viajó al Mediterráneo Oriental en busca de inscripciones antiguas. Sí lo hicieron por el sur de Italia, que era territorio español, donde buscaron, por ejemplo, documentos sobre la corona de Aragón y donde compraron varios de ellos manuscritos griegos. Antonio Agustín, de hecho, publicó en Tarragona, en la imprenta que tenía en su palacio arzobispal, el catálogo de sus manuscritos griegos, del que ayer mencionó, el profesor Carbonell, atribuyéndolo a su secretario. Yo creo que refleja una erudición y un conocimiento de la biblioteca en el que veo la mano de Agustín, aunque seguramente fue un trabajo entre los dos. Por ejemplo, Agustín, creo que es una cosa bastante inédita en un inventario de libros del siglo XVI, data los manuscritos. Dice, por ejemplo, este salterio tiene 60 años de antigüedad o tiene 150 años de antigüedad. Si os fijáis, las entradas de la biblioteca griega de Agustín son casi un inventario de objetos antiguos, simplemente es el formato, el material, el texto y la antigüedad. Estudiosos que frecuentaron las aulas complutenses como Antonio Agustín tuvieron trayectorias de aprendizaje complejas y muy personales, motivadas por una especialización jurídica o histórica que les llevó a Italia y a otros países, y también motivadas por su estatus económico y social, que les permitía coleccionar antigüedades y pertenecer al grupo escogido de estudiosos que intercambiaban información sobre intereses compartidos y discutían con autoridad el significado de uno de estos objetos de estudio. La relación de estas personas con Alcalá tuvo muchos grados, pero lo que se trata es de reivindicar que la historia antigua y las fuentes escritas, o no, que daban acceso a ella, fueron parte de los intereses de los estudiosos que se formaron en Alcalá. Y esto me parece una propuesta muy acertada por parte de las organizadoras de este congreso. Por lo que respecta a los libros griegos y a las fuentes en esa lengua y el papel que jugaron en los Studia Antiquitatis,
plantea la dificultad y el interés de no haber sido abordado antes y de requerir, por lo tanto, reunir una evidencia que se presenta como heterogénea. En el programa de esta reunión aparecen los nombres de insignes helenistas que iniciaron su paso en la lectura de textos griegos en el estudio cisneriano e hicieron después aportaciones relevantes al conocimiento de las fuentes sobre la antigüedad peninsular. Se echa de menos otros como Álvar Gómez o como Jerónimo Zurita. Muchos de los estudiosos de los que se ha hablado ayer y hoy empezaron su formación en la Complutense estudiando latín, griego y hebreo, y el acceso a las fuentes escritas fue uno de los instrumentos que adquirieron para realizar sus investigaciones en derecho romano, teología, filosofía o medicina. El griego, como saben ustedes, era tan importante en el diseño del estudio cisneriano que, aunque no hubiera alumnos, la cátedra tenía que ser dotada, lo que garantizaba para la universidad que siempre hubiera en el claustro de profesores alguien que conociera bien la lengua. Desde luego, el griego fue uno de los pilares indispensables del proyecto central de la políglota, pero el equipo reunido por Cisneros se dispersó y algunos de sus miembros se alejaron de la vida pública y de la vida universitaria por problemas políticos o religiosos. Aún así, la llama siguió viva gracias a la excelencia de profesores complutenses como Francisco de Vergara, el autor de la primera gramática griega escrita por un español, o como Álvar Gómez de Castro. Creo que para abordar correctamente el papel de los textos griegos en los estudios antiquistas hay que hacerlo desde distintos ángulos con la esperanza de que sean complementarios y con el objetivo de conseguir una imagen lo más fiel posible. Estos son los cuatro tipos de materiales que debemos, en mi opinión, tener en cuenta. Los libros griegos impresos en Alcalá, los libros griegos manuscritos e impresos conservados en la Universidad de Alcalá y especialmente en el Colegio Mayor de San Ildefonso, donde nos encontramos, las obras compuestas por profesores de griego y miembros del equipo cisneriano y las obras compuestas por antiguos estudiantes de la Universidad de Alcalá. El punto 1, sin duda, es el mejor estudiado. El 2 parte de un corpus documental conocido, pero no editado completamente y poco explorado. El 3, en mi conocimiento, se reduce a una obra de Juan de Vergara, Las cuestiones sobre el templo del rey Salomón. Y el 4 es mucho más vasto si tenemos en consideración toda aquella producción histórica centrada en fuentes griegas, aunque los estudiosos de los que hablamos jamás produjeron una obra centrada en sí misma en la antigüedad griega, sino que utilizaron el griego de un modo instrumental para otras disciplinas. En el primer punto, de los libros griegos impresos en Alcalá por una única imprenta, que primero era propiedad de Arnau Guillén de Brocar y después de su yerno Miguel de Guía, hay que decir que, con la excepción de la políglota, los libros griegos publicados en esta prensa entre 1514 y 1537 fueron preparados por profesores de griego del estudio complutense y todos ellos dirigidos a la enseñanza de la lengua. Son gramáticas o son textos editados normalmente a partir de una edición previa hecha en Italia. Esto es algo que no se suele decir, pero es así. Normalmente es una copia pirata de una edición previa realizada en Italia. Los editados por Demetrio Ducas y El Pinciano en 1514 y 1519 llevan traducción latina interlineal, que constituye el método menos trabajoso para que el alumno se familiarice con el vocabulario griego. La antología de obras de prosa editada por Francisco de Vergara en 1524 no reproduce una selección editada previamente y no lleva traducción interlineal. Todos estos profesores de griego aluden en los prólogos, en las cartas con las que inician sus ediciones, que destinan, aluden las ediciones a la penuria de libros griegos que dificulta o incluso imposibilita el estudio de la lengua. El Pinciano dice que sus alumnos le han pedido editar las obras de San Basilio y de Mosco, lo que probablemente le excusa el hecho de haber utilizado ediciones ajenas, aunque el Pinciano revisa el texto griego y la traducción latina es suya. Son libros de pequeño formato y, si bien las gramáticas pueden ser libros un poquito más gruesos, realmente los textos griegos que se manejaban para estudiar la lengua en Alcalá eran cuadernos de 8 hojas o de 16 hojas. Están seleccionados, en efecto, siguiendo criterios de brevedad, sencillez y adecuación del contenido a la enseñanza dirigida a adolescentes. El poema de Museo, elegido por Ducas, es una ficción literaria, pero el poema de Demetrio Mosco, editado por el Pinciano, sirve de introducción al ciclo troyano.
En la dedicatoria a Nebrija, que constituye el prólogo de la edición, el Pizziano habla del bello y encantador poema de Demetrio Mosco sobre el rapto de Elena y del proyecto, que después no llegó a realizar, de editar otros textos breves para sus alumnos. Al comienzo del prólogo, el Pizziano menciona un topos de los editores renacentistas, lo costoso del trabajo de impresión y corrección de pruebas, al que añade el de traducir palabra por palabra el texto griego para ser luego criticado por no proporcionar una traducción escrita en buen latín. En el ejemplar conservado en Salamanca, un estudiante de esta obra editada por el Pizziano en Alcalá, un estudiante de griego ha añadido algunas notas gramaticales y al final de la carta que el Pizziano dirige a Nebrija, que es la que están viendo ustedes en la pantalla, el profesor complutense acaba con una alusión a las lágrimas de las megarenses, ¿no? que es un modo de aludir a las lágrimas falsas. Acaba el Pizziano, pues al igual que eres para mí lo que Antímaco fue para Platón, es decir, una representación única de todo el pueblo, eres el único árbitro de la verdad. Si estás de mi lado, confío los lamentos de las megarenses al resto. Y el estudiante que está leyendo este prólogo y no entiende de qué va lo de las lágrimas de las megarenses, acude a Siquio, a un diccionario, que también se encuentra en esta biblioteca, y allí encuentra la explicación. ¿Por qué se dice lágrimas? Pues porque parece que la mayoría de los ajos crecen en la megáride y el proverbio se dice de los que lloran pretendidamente. Por lo tanto, no le ofrece una explicación histórica, que la tiene el proverbio, está en los palimiógrafos, y es sobre cierto Baccio de Corinto que contrajo matrimonio con la hija del rey de Megara, Clitio, y al morir esta, Clitio obligó a las doncellas megarenses a ir a Corinto y hacer el duelo por su hija. Este es un buen ejemplo de la cultura literaria histórica que el alumno debía adquirir leyendo obras griegas. El mismo impreso, esta es la nota de tomada de Siquio, y en este mismo impreso hay otra curiosidad que merece la pena presentar aquí, porque el mismo lector que ha añadido la glosa de Siquio ha transcrito en la página final un fragmento de la primera carta de San Pablo a Timoteo, seguida de traducción latina. Es un ejercicio obligatorio para los estudiantes de griego, el de dar traducciones latinas de textos breves griegos, pero no se suele encontrar en los manuscritos, por lo tanto, este en realidad es una copia que utiliza un folio que estaba en blanco en el impreso. Entonces, yo creo que merecía la pena traerlo a colación aquí. Por su parte, la Crestomatía de Francisco de Vergara, publicada en 1524, que ya hemos mencionado, si bien no es estrictamente una obra de historia antigua, sí puede servir de introducción al alumno sobre las instituciones atenienses. El Hierón de Jenofonte es un diálogo en el que el poeta Simónides, que murió en Siracusa en el 467, discute con el tirano Hierón sobre las consecuencias de tener poder político. Es difícil resumir el contenido, pero es verdad que se trata más bien de juicios morales sobre el ejercicio de este poder político, pero el lector puede aprender algo sobre la vida cotidiana en Atenas. Perdón, en una ciudad griega, en este caso, bueno, Siracusa. Los olimpíacos de Demóstenes son una muy buena puerta de entrada a la historia del siglo IV a.C. y en concreto a las negociaciones de los habitantes de Olinto con el rey Filipo y las conversaciones de los habitantes de Olinto con los de Atenas, que intentan convencer a los primeros de que rompan su acuerdo con el rey Filipo. Y de tema homérico, finalmente, es la Melete compuesta por Libanio sobre Menelao y Helena, que había sido editada con traducción por Erasmo en 1522 en Basilea. Bien, pasando al segundo punto, los impresos de historia griega que se encontraban en la biblioteca de la Universidad Complutense, hay que decir que el problema de la escasez de libros griegos que aparecía en estos prólogos que he mencionado de las impresiones de Brocard fue solucionándose conforme avanzaba la década del 1530, gracias a que hubo libreros que llevaron a ferias y ciudades universitarias como Salamanca o como la propia Alcalá un número no pequeño de libros griegos editados en Italia, y en menor medida en otros países. A partir de este momento, los textos griegos dejaron de ser inaccesibles, aunque su precio era altísimo, pero la universidad pudo adquirirlos y ponerlos a disposición de los estudiantes.
Esa es la razón por la que después de la Crestomatía de Vergara, que les acabo de comentar, de 1524, ya no se imprimieron más obras griegas literarias en Alcalá. En la Constitución de 1510 se establecía claramente el régimen de acceso a los libros del Colegio Mayor de San Ildefonso. Como pueden leer en este párrafo de las Constituciones, los libros individuales tenían que estar encadenados para evitar los robos y estaba completamente prohibido prestarlos o acceder, que tuvieran acceso a ellos personas que no estuvieran vinculadas a la propia Universidad Complutense. Sin embargo, sí que se establecía un programa, un horario de apertura de la biblioteca, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, entonces los colegiales podían entrar y venir a leer los libros del Colegio Mayor. Y se establecía también una multa con la que se castigaría a quien se atreviera a llevarse un libro. Da la impresión, pues, de que no se había establecido un sistema de préstamo y lo que sin duda fue un obstáculo real para su lectura y estudio. Aunque el texto de las Constituciones no lo prohíbe explícitamente, el estado actual de los libros que pertenecieron a la librería del Colegio Mayor de San Ildefonso asegura que nadie los pudo anotar. Y probablemente ningún estudiante primerizo de griego los leería, porque ¿quién estudia griego sin anotar una traducción al lado, ¿no? Entonces, yo creo que esto refleja que su uso fue limitado, probablemente por esta ausencia de política de préstamo que hizo que los libros se conservaran, pero que no los hizo accesibles. Ya les digo que los libros de San Ildefonso, que ahora están digitalizados en la Biblioteca Histórica Complutense, y yo he podido consultar muchos de los griegos del siglo XVI, están impolutos. A lo sumo encontramos algunas palabras subrayadas o algunos nombres propios en un ejercicio que permite después hacer un índice onomástico. Cuando los libros de la actual Biblioteca Histórica están anotados, probablemente siempre su procedencia no es San Ildefonso. Esta es una de las excepciones a la regla que les he formulado antes. Es un ejemplar de los Erotemata de Crisóloras de 1514, el primer libro griego que se edita en la Complutense, que estaba aquí en la biblioteca del Colegio Mayor, y en el que uno de los textos no tenía traducción latina. Entonces, hay un lector que sí va añadiendo traducciones de algunas palabras en la interlínea. Este texto, por ejemplo, la gramática de Vergara, en una de sus múltiples ediciones, en 1537, que perteneció al Colegio de Alcalá, no está anotado. Por lo tanto, es posible que, a pesar de las disposiciones iniciales de horario de apertura, etc., la librería del Colegio Mayor, que conservaba manuscritos raros y valiosos y, por supuesto, libros incunables muy, muy valiosos también, no fuera accesible o tan fácilmente accesible. Bien, todos sabemos la accidentada historia de los fondos del estudio cisneriano, cuya consecuencia más evidente es que pocos de los libros inventariados en el siglo XVI se encuentran actualmente en Valdecilla, en la Biblioteca Histórica Complutense. Pero sí existe una abundante evidencia documental en el Fondo Universidades del Archivo Histórico Nacional sobre los inventarios y las inspecciones de la librería de San Ildefonso. En total, yo he reunido una lista de 11 documentos. Estos inventarios han sido descritos por diversos autores, pero no publicados, excepto el primero y el rendimiento de cuentas que encabeza la lista. Pero todos estos documentos están accesibles ya en formato digital en el Archivo Histórico Nacional o en la Biblioteca Nacional de España. El rendimiento de cuentas de 1497-1509 ha sido estudiado por Elisa Ruiz y Elena Carvajal en un libro que se llama La Casa de Protesilao, publicado en 2011, que es un estudio modélico de un inventario antiguo. Los libros griegos de San Ildefonso o de autores griegos traducidos al latín están repartidos por distintos plúteos y atriles, pero este no es el lugar para hablar de la organización de la biblioteca, que muestra cierta estabilidad con el paso de los años. Lo que nos interesa es repasar los libros de historia o de antigüedades en griego o en traducción que reunió la librería del colegio y que, en función de su contenido, están agrupados con la historia eclesiástica, con comentarios a la Biblia o con la literatura griega. Las primeras adquisiciones son bastante pobres y están hechas sin ningún sistema, como han estudiado Ruiz y Carvajal.
son libros que encarnan el concepto humanista de la historia como una poética absoluta. Este grupo inicial incluye obras de Flavio Josefo, que lo tienen en el número 7, que los estudiosos complutenses abordaban como un complemento indispensable al comentario bíblico, y las obras de Plutarco en castellano. Los demás autores griegos están seguramente en traducción latina. Algunos se ha podido identificar el incunable que aún existe en la Biblioteca Histórica Complutense, de otros podemos imaginar, por ejemplo, a Piano, que se trataba de la traducción de Pier Cándido de Chembre. En el inventario de 1512 encontramos esas adquisiciones organizadas con el grueso de la historiografía romana a la derecha de la entrada de la biblioteca. Pero, por ejemplo, las dos obras de Josefo, de Antiquitativus y de Velo Judaico, están con la historia eclesiástica. Josefo, sin duda, la traducción de Alfonso de Palencia, que ya hemos encontrado, reaparece más adelante entre crónicas hispanas, con un Tucídides historiador, primero añadido y después tachado, que probablemente, puesto que la traducción de Diego Graciani es muy posterior, se trata de una traducción parcial que encargó Fernández de Heredia, que ahora se conserva en la Biblioteca Nacional. En el inventario de 1523, la disposición de los libros es similar. En el cuarto Plúteo encontramos a Flavio Josefo y la crónica de Eusebio. En el octavo Plúteo se han concentrado los libros griegos, pero sin historiadores. Y en el noveno Plúteo, entre obras de filosofía natural, y hemos visto que es una de las asignaturas que estaba en el currículum de los estudiantes complutenses, encontramos un extravo de Situ Orbis encuadernado con Euclides. Probablemente no en griego, ¿no? Extravo ya fue editado en latín antes que en griego en 1502. El Josefo en romance está ahora en el vigésimo tercio Plúteo, con las obras de Plutarco en dos cuerpos. No es necesario detenerse en el inventario de 1526 porque aporta muy poco a este de 1523, así que podemos acabar con el inventario de 1565, donde además de los libros ya referidos encontramos las siguientes novedades. Los libros griegos están en el primer Plúteo de los 8 que hay entrando por la puerta a mano izquierda y ya incluyen historiografía griega en lengua original. Las vidas de Plutarco, Diógenes Laercio, quizá no en griego, Ateneo y Pausanias encuadernados en un volumen en griego, Heródoto y Tucídides, que sí que se han conservado, son las ediciones saldinas de estos dos historiadores, Polibio en una edición bilingüe, de nuevo la geografía de Estrabón y las Opera Omnia de Jenofonte. Se observa un incremento notable de libros griegos entre 1526 y 1565, fecha en la que se habla por primera vez de los atriles que están arrimados a la pared comenzando por la puerta, que pueden haber sido incorporados a los plúteos que estaban junto a las paredes para acoger las nuevas adquisiciones. Comprobamos que no existe un grupo especial para las obras de antigüedades que ya se había publicado por aquel entonces, ¿no? Relativas a monedas o inscripciones o medallas. Ningún profesor, ni siquiera Álvar Gómez, parece haber considerado necesario adquirirlas para la universidad. Entre los inventarios inéditos de las librerías de otros colegios, solo vamos a presentar brevemente uno que es especialmente rico en fuentes históricas. La Biblioteca Histórica Complutense conserva la Catagrafé, o inventario de la Biblioteca del Colegio Máximo de Alcalá, de la Compañía de Jesús, realizado en 1759. El inventario, que sigue la disposición física de los libros, como es habitual, menciona 5 estantes de libros Historici Politici Greci et Romani. Son 63 libros en los que la historia antigua, medieval y moderna se mezclan, escritos en varias lenguas. En este batiburrillo hay una selección coherente de historiografía romana, con sus comentarios, por ejemplo, Tácito, mientras que la historia antigua griega está representada por obras humanistas como la vida de Alejandro Magno de Decembrio, traducida al castellano, la suma de varones ilustres de Juan Sedeño, una de cuyas fuentes son las vidas paralelas de Plutarco, la historia de Apiano Alejandrino, traducida por Diego de Salazar, y también hay una traducción latina de un historiador bizantino, Juan Stilitzes, publicada en Venecia en 1570. El inventario también incluye ediciones de obras históricas en griego o en griego en latín, como pueden ustedes leer allí, de Heródoto, Tucídides, Arriano, Dionisio de Halicarnaso, Plutarco, Polibio o Dion Casio.
Como las entradas suelen llevar, esto es una curiosidad interesante desde el punto de vista ideológico, el inventario incluye entradas con la indicación de lugar y año de impresión. Vemos que algunas ediciones accesibles en la biblioteca de los jesuitas eran obra de Henri Étienne, de Henricus Stephanus, helenista editor e impresor, primero activo en París y después en Ginebra, cuando ya se declaró abiertamente protestante y tuvo que abandonar su país natal e instalarse en Suiza. En muchas portadas de libros que pasaron el expurgo inquisitorial, es anotado en ellas como auctor damnatus, lo mismo que sucede con Erasmo. Pero, por fortuna, los libros no fueron destruidos porque el censor debió de comprender que se trataba de historia antigua y que difícilmente el editor podía haber influido o podía haberlo utilizado como plataforma de sus ideas reformistas. Pero esto no siempre sucedió. Es decir, muchos libros griegos editados por Henri Étienne desaparecieron de las bibliotecas españolas. Vamos a pasar ahora al tercer punto para examinar brevemente un ejemplo del uso que se podía dar a estos textos en el grupo de eruditos reunido por Cisneros, del que formaba parte Juan de Vergara, su secretario por breve tiempo, en los meses que precedieron a la muerte del cardenal. Vergara fue nombrado colegial de San Ildefonso el 10 de marzo de 1514 y era, por lo tanto, una de las personas con acceso a la biblioteca que se estaba reuniendo en el estudio complutense. Aunque él empezaba a ser propietario de una biblioteca riquísima de casi 1000 títulos, cuyo inventario se conserva en la Catedral de Toledo y que yo publiqué en el año 2008. Recordemos brevemente que Vergara colaboró en La Políglota, fue secretario de Cisneros y después de Fonseca, viajó por Europa y no se mantuvo al margen de las discusiones y de las tensiones políticas del conflicto reformista. Fue procesado y condenado por la Inquisición, estuvo en la cárcel 4 años, del año 1533 al 37, y a partir de ese momento ya se mantiene alejado de la vida pública, aunque respetado por su enorme saber, hasta que murió en Toledo en 1557. Dejó una única obra impresa, el Tratado de las 8 cuestiones de la reparación del Templo de Salomón, propuestas por el ilustrísimo señor don Íñigo López de Mendoza, duque del Infantazgo, y respondidas por el doctor Juan de Vergara, canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, publicadas en Toledo en 1552. El cuarto duque del Infantado, Íñigo López de Mendoza, era un hombre de inquietudes intelectuales que aumentó la prestigiosa biblioteca familiar, fue patrono del Colegio Mayor de la Complutense y mantuvo un contacto estrecho con algunos de sus profesores, entre otros Álvar Gómez. Él mismo es autor de un memorial de cosas notables publicado en Guadalajara en 1564, aunque lo había escrito años antes, dedicado a la educación de su hijo, en el que recogía y comentaba la historia, pasajes de historia griega y romana y de filósofos de la antigüedad con intención moralizante. El Tratado de las 8 cuestiones de Vergara está escrito en castellano, porque esa es la lengua en la que Mendoza, Vergara y sin duda también Álvar Castro discutieron sobre este problema de la reconstrucción del templo del rey Salomón y otros problemas históricos que surgían de la lectura de la Biblia. Vergara cuenta al inicio del libro que el duque le ha enviado una larga carta en la que señala incongruencias cronológicas en las fuentes que hablan de la reconstrucción del templo, demostrando un notable dominio en todo tipo de obras. Vergara alaba al duque por ver los estudios especialmente sagrados, cito textualmente, ennoblecidos en manos de un tan gran señor, y no menos en ver el ejercicio corporal de vuestra señoría, de don Íñigo, también, que es decir, se refería a que el duque iba de caza por los bosques que rodeaban Vergara. Entonces, se congratula de ver el ejercicio corporal del duque, también acompañado con el espiritual, contra la común costumbre de los señores de nuestro tiempo, que, preciándose mucho de los ejercicios del cuerpo, dejan para la gente baja los del espíritu, lo que de razón debía de ser al revés. La carta del duque es desgranada en 8 cuestiones en un intento de poner orden en una materia compleja e interconectada que finalmente aparece tratada de un modo farragoso, al menos para un lector moderno que no sea muy avezado en los problemas del comentario bíblico. La cuestión es sobre la cronología de la conquista persa de Babilonia y la liberación del pueblo judío.
Las siguientes cuestiones son sobre la cronología de la reconstrucción del Templo de Salomón. Aquí Vergara acude al texto griego de Flavio Josefo para aclarar si la reconstrucción fue de los cimientos o de partes arquitectónicas más exteriores, como las puertas, por ejemplo, en un intento de que, acudiendo al término griego, poder delucidar cuáles son las fuentes más veraces que hablan de la datación de esta reconstrucción. Y la cuestión 5 trata de la genealogía de la dinastía aqueménida. Este es el texto más largo y de mayor alcance histórico, donde ya él se lanza a comentar y a utilizar las fuentes historiográficas griegas. Y la cuestión 6 es sobre el error de Valerio Anselmo a propósito de quién conquistó Babilonia. La 7 sobre la descendencia del último rey Meda, Astiages. Y la 8 sobre la duración del reinado de Cambises. Bueno, las respuestas de Vergara añaden contradicciones a aquellas ya señaladas por Íñigo López de Mendoza. Clasifican los testimonios que difieren sobre la cronología relativa de un hecho, haciendo listas de autores que están en favor de una datación, en contra de las listas de autores que están en favor de otra, por ejemplo, intentando probar qué fuente es más verídica. Cuando un concepto en concreto desafía la interpretación, como digo, él acude al original griego de los textos que está manejando. Esta labor de crítica histórica, como dijo Menéndez Pelayo, el Tratado de Vergara es la obra fundacional de la crítica histórica española, no está exenta de repercusiones políticas. Por ejemplo, Vergara desmonta la existencia de una fuente de época de Alejandro Magno, Metástenes, que es un autor persa inventado por Anio de Viterbo y cuya lista de monarcas aqueménidas difiere de la que dan las fuentes griegas. Y como ha demostrado Reino Malavial en un estudio de 2019, Vergara, al denunciar estas falsificaciones, está proyectando dudas sobre el conjunto de la obra de Anio de Viterbo, un forjador de genealogías prestigiosas, entre otras la de la monarquía hispánica. Si recordamos que en la década de 1540 Guadalajara empezó a vivir la quiebra de la hegemonía ducal de los Mendoza y que en 1557 Felipe II entregó el señoría de la ciudad a su tía Leonor, se entiende mejor que esta obra fundacional de la crítica histórica auspiciara el equilibrio de poderes entre la monarquía y la nobleza con instrumentos de la erudición. Y con esto pasamos al punto 4 de los estudios de antigüedades por antiguos estudiantes de la Universidad de Alcalá. He elegido un texto que creo que ha sido muy poco estudiado, el comentario al itinerario Antonini de Jerónimo Zurita. En este caso lo que quiero hacer es abordar la utilización de fuentes griegas en los estudios de antigüedades, en este caso la obra de Zurita. Como saben ustedes, en el caso de como ya he dicho antes, en el caso de inscripciones, medallas o monedas de la península ibérica, la evidencia en griego es limitada, pero no lo es en el caso de los textos utilizados en estas obras de antigüedades. Y como ya señalaba Elena Gimeno en su Historia de la investigación epigráfica en España, esta obra es una publicación póstuma de Jerónimo Zurita, el Commentarium Emendationum in Antonini Augusti Itinerarium. El llamado Itinerario de Antonino es un texto tardío que se suele fechar en el siglo III después de Cristo, pero que en realidad, bueno, contiene topónimos como Constantinopla, por lo tanto está claro que fue reelaborado en el siglo IV, al menos, ¿no? Los estudiosos de la antigüedad renacentistas lo redescubrieron en el siglo XV, a finales del siglo XV, y fue editado varias veces a lo largo del siglo XVI. El comentario de Zurita ocupa, como ven, más de 500 páginas. Fue editado por Andrés Cotus en Colonia en 1600 a petición del hijo de Jerónimo Zurita. Y en él, el historiador aragonés pasa revista a los 2000 topónimos del itinerario, contrastando su información con las numerosas obras históricas y geográficas que tenía a su disposición. En primer lugar, por supuesto, Ptolomeo, Estrabón, Esteban de Bizancio y Pausanias. Más que corregir el texto del itinerarium, cosa que hace pocas veces, Zurita discute en profundidad la toponimia y las distancias entre localidades. Y también elabora un aparato crítico, casi podríamos decir un aparato crítico moderno, a partir de tres códices del itinerarium,
en lo que se muestra fiel al acercamiento crítico a los textos que ha aprendido en la Universidad de Alcalá. Uno de ellos es el famoso Códice Obetense del siglo VII, que se conserva hoy en el Escorial. Es, creo, el códice más antiguo del itinerario de Antonino. Bien, en la obra está presente el espíritu complutense desde el mismo prefacio, que empieza con una hermosa cita de Cicerón a propósito del castigo que se infligía en la ciudad de Atenas, en la antigua Atenas, a quienes no mostraban el camino, a quienes andaban perdidos. Zurita, en el prefacio, como pueden leer ahí, sigue pasando revista los distintos nombres que llevan en griego y en latín los itinerarios o listas geográficas. Y a propósito de viacum, del término para indicar itinerario, escribe que había encontrado este término en una inscripción hallada cerca del pretorio de Zamora que le había enseñado Florián Docampo en 1545. La crónica de España que Docampo había publicado en 1541 había decepcionado profundamente al grupo de antiguos complutenses formado por el Pinciano, que pertenecía a una generación anterior, Ambrosio de Morales, como vimos ayer, Páez de Castro y Jerónimo Zurita. Morales, que debió continuar la crónica de Docampo al hacerse cargo de sus papeles, comprendió que Docampo había mentido sobre el volumen del trabajo inédito que dejaba atrás. Y yo creo que esta condena que escuchamos ayer sobre el carácter falso de muchas inscripciones reflejadas por la obra de Ambrosio de Morales, quizá se explica si Ambrosio de Morales utilizó directamente las inscripciones reunidas por Docampo, y quizá por eso no se le puede considerar tanto un falsario a él como, bueno, pues una persona que utilizó poco críticamente el material reunido previamente por otros. Pero bueno, yo no soy una experta en este tema. Por su parte, Páez y el Pinciano despreciaron la crónica por el poco rigor de lo que juzgaron fábulas con las que Docampo había tejido la historia antigua peninsular. Zurita, sin embargo, fue menos crítico y defendió a Docampo ante sus amigos, hasta el punto de que el Pinciano, que se refiere a Docampo como el sátiro Marsias, por lo de la contienda entre Apolo y el sátiro Marsias, en la que él acaba colgado de un árbol, tiene que dejar, dice, a partir de ahora ya no voy a criticar más a Docampo en las cartas que te dirija, ¿no? Como ha explicado Elena Jimeno, las inscripciones reunidas por Docampo para su crónica y ahora accesibles en el manuscrito de la Biblioteca Nacional 3610 fueron a parar a manos de Zurita, así lo indica Honorato Juan en una nota del folio 29 verso. Hasta aquí las inscripciones proceden del libro de mano de Docampo que tiene Zurita. Por lo tanto, el aragonés se había ganado la confianza del zamorano, quien le habría enviado una copia de su corpus epigráfico, que es la copia que ahora a su vez copió Honorato Juan y que se conserva en la Biblioteca Nacional. Zurita trabaja directamente con las fuentes antiguas, como hemos mencionado, y se detiene poco a discutir lo que han escrito otros humanistas sobre el itinerario. Con una excepción, las observaciones in loca obscura aut depravata historiae naturalis del Pinciano, que son criticadas al menos en cuatro pasajes que yo haya podido encontrar. En un caso, simplemente, Zurita desautoriza al Pinciano diciendo: no sé hasta qué punto es correcta la decisión del Pinciano de sustituir un nombre, un topónimo con otro. En otro fragmento, en otro comentario, Zurita escribe: nuestro Pinciano o no se dio cuenta o no le dio importancia. Y finalmente, después de una larga nota a propósito del Danubio, de la desembocadura, de las fortalezas próximas, Zurita se hace eco de la desconfianza del Pinciano hacia el itinerario Mantonini como fuente histórica. Y después de alabar al estudioso, de alabar al Pinciano como el estudioso que trajo de Italia a España la literatura griega, pide un poco permiso para burlarse, para hacer un comentario a la ligera sobre el apodo del Pinciano, que justamente utiliza un gentilicio que falsamente identifica Pintia con Valladolid. Tanto Vergara como Zurita, en los dos ejemplos comentados, acuden a las fuentes griegas en lengua original para disipar cualquier duda sobre la veracidad de los testimonios en que se apoya su argumentación. Aunque de los helenistas formados en la Complutense podíamos haber esperado más, por ejemplo, ediciones críticas de los textos, en la España en la que ellos vivieron este tipo de labor era prácticamente imposible, como ha demostrado Luis Gil. Pudo no haberlo sido de haberse prolongado la protección de Cisneros sobre la actividad de los estudiosos reunidos en Alcalá,
pero los problemas políticos primero y religiosos después provocaron la dispersión del núcleo inicial, aunque durante unos decenios la Complutense siguió siendo una universidad en la que obtener las herramientas para acceder al saber. Y del provecho que se obtuvo de ello, creemos haber ofrecido algunos ejemplos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, sí. Abrimos a 5 minutitos de un turno de preguntas. Veo que Antón Alvar quiere decir algo. Profesor Alvar, mejor, hablando así. Ah, hay un micrófono, perfecto. Bueno, y es para venir. ¿Para quién de las dos es? Para Inma. Inma, ven. No, es una pequeña cuestión que me siento obligado a decir en este preciso instante, y es que Inmaculada nos ha hablado mucho de la biblioteca del Colegio de San Ildefonso. Quiero deciros que estamos en la biblioteca del Colegio de San Ildefonso. Es que es esto, este era el Colegio de San Ildefonso. De manera que cuando ella ha estado hablando de que los plúteos de griego estaban entrando por la puerta a mano izquierda, pues miráis ahí, y ahí estaban. Sí, es que Margarita dijo... Sí, en esta zona hacia allá. Desde aquí hasta allá, sí. Hasta el final, todo lo que es este piso de la fachada... Yo sabía que estaba de aquí para allá. Bueno, pero este es un tabique... Sí, pero bueno, en esa zona más bien de allí. Lo ponemos ahí o lo quitamos de ahí. Sabe más él que yo, ¿eh? Toda la zona estaba exenta, entonces... Sabe más él que yo. No lo sé exactamente. Pero vamos, estos tabiques seguro que no son antiguos. No. Seguro que no es antiguo. A lo mejor podía estar un poquito más, uno más para allá, otro más para acá, a lo mejor esa puerta no existía, pero la biblioteca del Colegio Mayor de San Ildefonso ocupaba toda la fachada mirando a la plaza de San Diego. Y uniéndose a San Pedro y San Pablo en el 18, cuando añaden el monetario. Pero eso ya más adelante. Es decir, de manera que, en fin, yo creo que es una... Sí. Poder hablar de estas cosas aquí me parecía importante señalarlo, porque le da una dimensión especial. Sí. Es decir, los de la Complutense pueden hablar de estas cosas, pero no pueden decir estas cosas. Que se fastidien, ¿no? Nosotros sí las podemos decir. Y obviamente los chicos que estudiaban griego en los colegios menores no tenían acceso a esta biblioteca, obviamente. Esto era una biblioteca para los colegiales del mayor de San Ildefonso y para los profesores, pero no para los alumnos de los colegios menores, de San Eugenio, de San Isidoro. Eso es. Y, por ejemplo, los libros, ¿el Plúteo podría estar ahí encajonado, en ese vano? No creo. ¿O estarían aquí pegados a la pared? No necesariamente. Y además es que, como la biblioteca va creciendo, como tú misma has expuesto, según los inventarios, van aumentando los libros, pues a lo mejor al principio había muy pocos libros, ¿no? Pero luego, a medida que van aumentando, pues lógicamente se ocuparían toda la línea de las paredes, de los paramentos, ¿no? Sí. Pero vamos, simplemente que sepáis que estáis sentados en la biblioteca del Colegio de San Ildefonso. Que si no están los libros es porque los hemos quitado para que vosotros podáis tener sitio, vamos. Y lógicamente, buena parte de los libros que había aquí no se conservan en la biblioteca de Valdecilla, en Alcalá, porque cuando se trasladó la universidad de aquí a Madrid, a mediados del siglo XIX, se dice que como los carros y los burros iban demasiado cargados, pues los transportistas se liberaron de buena parte de la carga tirándolos al río Torote, es decir, al pasar por allí, por el puente del río Torote, los tiraban allí directamente, ¿no? Y así se perdió mucha documentación del Colegio de San Ildefonso y sobre todo libros. Sobre todo libros. Qué desastre. Bueno, era una pequeña cosa que me parecía que era... Claro que sí, había que decirla ahora, ¿no? Si no, sí, se calla uno para siempre. Sí, yo sabía que estaba ayer, para allá. Sí, ¿eh? Sí, me lo preguntó ayer Inmaculada. Yo sabía que estaba para allá, pero claro, obviamente yo conozco la parte del siglo XVIII, la zona de lo que es el añadido al colegio de San Pedro y San Pablo. Pero justamente para acá, no, la verdad que yo tampoco lo sabía, o sea que estupendo. Es muy emocionante hablar de una biblioteca en esa biblioteca. Sí. Yo no lo sabía, igual me emociono más si lo llego a saber antes. Pues es muy bonito. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿No?
Bien, ¿de acuerdo? Gracias.
Que nos va a hablar de Alcalá a Amberes, deudas, censuras y curiosidades de las antigüedades hebraicas de Arias Montano, al que yo le agradezco a Sergio muchísimo su presencia, porque bueno, es el único de todos nosotros que no es ni de latín, ni de griego, ni de historia antigua, pero parecía lógico y parecía necesario también tratar estas antigüedades hebraicas. Así que espero que te hayas sentido bien aquí en Alcalá y agrapado. Y muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Bueno, como no podía ser de otra manera, yo también quería empezar dando las gracias a la Universidad de Alcalá y en particular a Margarita Vallejo y Elena Jimeno como organizadoras por su invitación, por el magnífico trato recibido en estos dos días que se han pasado tan rápido y, bueno, y en definitiva por haber organizado este simposio en un enclave tan maravilloso e incomparable que con razón es Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Pues bien, yo voy a hablar, como ven en el título, fundamentalmente de la Biblia Regia, de algunos de los tratados que se imprimieron como colofón de ella y también de algunas deudas que tiene con las Biblias inmediatamente anteriores, como veremos enseguida. Bien, podríamos decir que el ambiente de relativa libertad que se vivieron en algunas de las universidades españolas en las primeras décadas del siglo XVI, digo relativa solo, ¿no?, libertad, pues posiblemente alumbrara, ¿no?, uno de los mayores monumentos bíblicos del Renacimiento, como fue la Políglota Complutense. Más o menos medio siglo más tarde se imprime, no en España, sino en Amberes, la Biblia Regia, que es su heredera, ¿no?, su heredera más fiel. Y los trabajos de dirección de esta Biblia se encargaron a Benito Arias Montano, como sabemos. Pues bien, es verdad que este prestigioso orientalista no había nacido aún cuando salieron de las prensas de Alcalá a la primera políglota, pero sí creció, ¿no?, en ese contexto bíblico, humanístico, incluso hebraizante, que nos encontrábamos en esas primeras décadas del siglo que decíamos. En cualquier caso, Arias Montano no iba a vivir o no iba a tener ya la misma suerte que sus predecesores, puesto que entre medio, como todos sabemos, vino el Concilio de Trento, la Contrarreforma y, en definitiva, un ambiente cada vez más opresor que habían ido marcando, grandes diferencias con esas primeras décadas inaugurales del siglo XVI. En las que, en cuanto a los estudios bíblicos, primaba todavía el retorno al texto hebreo o la exégesis filológica de las Escrituras. Pues bien, estaba claro que los aires habían virado y, basta recordar los procesos inquisitoriales de los maestros salmantinos para darnos cuenta de que el cambio se había gestado de forma definitiva, ¿no? Y es precisamente en ese ambiente en el que se va gestando la Biblia Regia. De ahí que, las trabas y los inconvenientes que tuvo Arias Montano, o que tuvo que sortear en su elaboración, en definitiva, y las muchas críticas que iba a recibir desde diversos ámbitos, no eran, más que una consecuencia de que el cambio, como decía, se había gestado de forma definitiva y eran consecuencia lógica de ese nuevo panorama. Montano, en cualquier caso, no fue ningún loco, ¿no? Montano era plenamente consciente de las dificultades y de las controversias teológicas de su tiempo y no en vano lo comenta en uno de los prólogos de la Biblia Regia. Empieza diciendo: «No hay nadie prudente y justo que no vea y que afligido por el dolor no lo lamente», ¿no? Y un poco más abajo dice que en muchas partes de Europa ni una sola nación se aviene con otra a razones en materia de religión, de convivencia y de vida civil y de paz. Es más, en una misma región, en una misma ciudad, cuánta es la diversidad de pareceres e intereses ajena totalmente a las definiciones de la verdadera y sencilla piedad y caridad cristianas. Pues bien, ahí vemos cómo Arias Montano, en este prólogo inaugural,
expresa, sin duda, sus planes y propósitos que no podían ser otros, como vemos, ¿no?, en esa descripción del ambiente teológico del momento, que alcanzar la paz entre las naciones y culturas y, en definitiva, restaurar el orden de la cristiandad a través de su Biblia. Y quizás por ello colocó al frente de la políglota un cuadro en el que se recoge muy bien la cita o el pasaje de Isaías, capítulo 11, versículo 6, donde se habla, ¿no?, de esa llegada del reino mesiánico, ¿no?, esa idea que se recoge en el versículo: morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará, ¿no?, como se ve perfectamente en la parte inferior del grabado con el que se abre la Biblia regia. No hará falta añadir que Arias Montano conocía perfectamente el poder evocador que tenían las imágenes y la capacidad para transmitir cualquier mensaje al lector. De hecho, pese a lo costoso que fue la Biblia regia, Arias Montano no tuvo la menor vacilación para incluir bastantes láminas y grabados, bastante costosas, por cierto, y muy elogiadas luego por sus amigos, al inicio de algunos de los tratados que veremos luego para explicar con mayor autoridad o facilidad el contenido de ellos. Pues bien, en este prólogo decía, Montano expuso la idea global de la políglota y de ahí, pues bueno, que le concediese la suficiente importancia como para enviárselo a algunos de sus colegas para que estos, lógicamente, le dieran su parecer y también, pues, para traérselos, ¿no?, a su causa. Arias Montano conocía perfectamente el juicio rancio de León de Castro, que tachó la Biblia regia de ser bandera de la sinagoga, decía literalmente, pero es que incluso otros amigos del propio Arias Montano, como era su íntimo amigo Luis de Estrada, que no escatimó en elogios sobre esta Biblia, también le mostró algunas de las inquietudes o de los problemas que podría tener. De ahí que le insistiese sobre todo en que dejase muy claro la importancia que tenían las lenguas antiguas, ¿no? Y termina diciendo en ese párrafo Luis de Estrada, dice, bueno, porque unos por defender un poco del latín que saben y otros porque estudiaron no más de la lengua griega, llaman original a los 70 intérpretes tan solamente y dicen que judaizan los que alegan el original hebraico. Pues bien, otros quizás más ecuánimes, que ni le tenían el cariño de Luis de Estrada ni quizás el odio que podría tenerle León de Castro, como era el jesuita Juan de Mariana, también le mostró ciertas reticencias y de ahí que incluso terminara desaprobando algunas de las cuestiones de la Biblia regia, sobre todo aquellas que tenían que ver con la defensa de la Vulgata. Y no en vano, en 1547 termina, ¿no?, enviando, digamos, una visión de esta Biblia a los inquisidores españoles. Pero bueno, se trata esta de una controversia, ¿no?, la que tiene que ver con la Vulgata, que no era ni mucho menos novedosa ni reciente, ¿no? No hay más que recordar los problemas que tuvo uno de los grandes maestros que ha sido mencionado en varias ocasiones aquí, como era Antonio de Nebrija, ¿no?, los problemas que tuvo, digamos, por meter mano, ¿no?, en la Vulgata, si se permite esta expresión. Fíjense que, a diferencia de lo que iban a proponer los hebraístas posteriores, a los que me refiero, como el propio Arias Montano, en principio Antonio de Nebrija nunca intentó, digamos, mejorar ni corregir a San Jerónimo, sino más bien él decía que lo que intentaba era restituir el texto a su pureza primitiva, es decir, limar, ¿no?, la Vulgata o la Vetus Latina de aquellos errores que se habían ido incluyendo en ese proceso de copia y reproducción manuscrita a lo largo de los siglos. Os pongo un ejemplo que es de sobra conocido, ¿no?, y que seguro que habréis visto en estudios y libros, como es el que tiene que ver con Apocalipsis, el pasaje de Apocalipsis 22:19 que refiere el propio Nebrija, ¿no? Pues bueno, en una de las versiones, posiblemente las más recientes, se solía leer, ¿no?, Auferes Deus parten eius del libro Vitae, y en otras versiones, las más antiguas, pues decían en la parte final del himno Vitae.
Pues bien, Nebrija, como editor crítico y filólogo, pues lo que hizo es, pues bueno, puesto que era una cita del Nuevo Testamento, acudimos al original, acude al original griego y se encuentra Tuxilu. Por lo tanto, él defendería que la lectura correcta, en este caso, pues sería del árbol de la vida. Pues fíjense, si Nebrija se encontró trabas en su camino, cuando en verdad lo único o a lo único que se limitó su trabajo en la mayor parte de las ocasiones fue hacer crítica textual con el texto bíblico, pues con qué problemas no se encontraría Arias Montano, que se propuso imprimir una Biblia o una versión de la Biblia, en este caso una versión latina, lineal, que era realmente la que había impreso Santos Pagnino, corregida por él mismo y por algunos de los colaboradores de la Biblia Regia, que era mucho más fiel, digamos, al texto original y, por lo tanto, mucho más fiel que la Vulgata, con lo que ponía en entredicho la traducción de San Jerónimo. Recordamos aquí lo que ya había dicho el propio Antonio de Nebrija en la Apología, cuando había comenzado a colaborar en los trabajos de la Biblia Regia, de los que termina separándose quizás por los problemas que tuvo con la Inquisición, ¿no?, y que tienen que ver posiblemente con su idea sobre la Vulgata, ¿no? ¿Qué esclavitud malvada es esta? ¿Qué dominación es esta tan inicua que no te permite expresar libremente lo que tú sientes? Pero ¿qué digo ya decir? Es que ni escribir lo oculto entre unas paredes, ni murmurarlo en voz baja en el interior de una fosa, ni pensarlo a solas te permiten. Bien, en cuanto a los textos bíblicos y las traducciones latinas del texto hebreo, está claro que la Biblia Regia debía mucho a la políglota de Alcalá y, sobre todo, a los trabajos preparatorios que llevó a cabo, entre otros, el converso Alfonso de Zamora. Solo esta labor bastaría para encumbrarlo, desde mi punto de vista, entre los grandes hebraístas del siglo de oro, pero Alfonso de Zamora hizo mucho más que eso. Entre otras cosas, gracias a sus trabajos, las bibliotecas de las universidades más brillantes del momento se fueron llenando de los tratados bíblicos y filológicos de exégetas judíos tan importantes como Rashi o Abraham Ibn Ezra o David Kinji, que fueron seguidos, ¿no?, por todos estos biblistas del siglo XVI. La importancia de su magisterio, fuese directo o indirecto a través de sus obras, es de sobra conocido. Sabemos que dejaron sus trabajos, estos que tienen que ver con la políglota, una profunda huella en Cipriano de la Huerga, a la postre maestro de Biblia en Alcalá y maestro de los propios Arias Montano y Fray Luis de León. Por supuesto, dejaron influencia en el mismo Arias Montano. De hecho, gran parte de la biblioteca de Alfonso de Zamora fue a parar a las manos de Arias Montano, que luego le reclamaría el Escorial, por cierto, puesto que Arias Montano se la lleva al convento de Santiago de la Espada, donde termina falleciendo. Y también sabemos que dejó influencia en los grandes hebraístas de la Universidad de Salamanca, como Fray Luis Martínez de Cantalapiedra o Gaspar de Grajal, porque desde la Universidad de Salamanca solía solicitarse a la Complutense copia de los trabajos que Alfonso de Zamora había hecho en relación con estas traducciones latinas, no solamente del texto hebreo, sino también del arameo. Pues bien, Alfonso de Zamora, como sabemos, estuvo en la Universidad Complutense, aunque empezó en la de Salamanca, al menos hasta el año 1545. Por esas fechas, por cierto, la Universidad de Salamanca intentó recuperarlo, ¿no? Lo dejó marchar porque le dieron la plaza a un teólogo. Saben que, bueno, esos años no fueron fáciles para Alfonso de Zamora y, de hecho, pues bueno, le dan la plaza a un teólogo al que Alfonso de Zamora tenía que enseñar hebreo, porque decían que un teólogo como persona formada daría más fruto, ¿no?, dicen los libros de acta, que el tornadizo, como se lo suele llamar en los libros de claustro. En fin, Alfonso de Zamora, aburrido, se vino a la Universidad Complutense, donde tampoco lo pasó muy bien, pese al apoyo que le prestó el cardenal Cisneros, hasta el punto de que va dejando incluso algunas notas manuscritas en algunos de los libros de su biblioteca particular, como una que dice, además redactada en hebreo, lo que sabía muy poca gente en la época, había muy pocos alumnos en sus clases, como en las de cualquier otra, ¿no?, de hebreo. Por lo tanto, bueno, esto nos hace ver que posiblemente fue una confesión sincera, ¿no?, no un brindis al sol, y en una de estas notas decía, redactada en hebreo, en uno de los libros de su biblioteca, decía, bueno, y aunque tengo 70 años,
años, no recuerdo hasta hoy ni un día alegre. O sea que, bueno, nos hace ver que, bueno, incluso termina, ¿no?, denunciando los agravios que había sufrido en la universidad. Pero bueno, sí es verdad que desde que llega a la Universidad de Alcalá, al poco de su llegada, pues sí se hace con una cátedra de hebreo que termina conservando hasta el final de sus días, ¿no?, que posiblemente terminaron por ese año, a partir de 1545, no he encontrado más noticias, ¿no?, ni yo ni otras personas que se han dedicado a estudiar más la figura de este converso sin igual. Pero bueno, por esos años posiblemente nos encontramos a Cipriano de la Huerga ya en las aulas, y quién sabe si Cipriano de la Huerga le debía precisamente a Alfonso de Zamora sus conocimientos de hebreo y arameo. Por cierto, había dicho que en 1545 la Universidad de Salamanca, arrepintiéndose de haberlo dejado marchar, pues intenta recuperarlo, ¿no?, y dicen, bueno, que vayan a buscar al hebreo, ¿no?, al hebreo que está en Alcalá, si quisiere venir. Zamora ya en el ocaso de su vida, pues lógicamente no se movió de esta universidad. Pues bien, lo que sí sabemos, decíamos, no sabemos si Cipriano, ¿no?, habría aprendido el hebreo y el arameo de Alfonso de Zamora, pero lo que sí sabemos es que en sus obras, como en el comentario al Cantar de los Cantares o en el comentario al libro de Job, pues cita en bastantes ocasiones el Targum, ¿no?, y en este caso no alude a un Targum cualquiera, sino a la traducción latina que había hecho Alfonso de Zamora para la Biblia Complutense, aunque no termina publicándose en ella y quedó manuscrita, pero bueno, sí influyó en este caso en Cipriano de la Huerga. Y también sabemos que Arias Montano, por varias cartas, pues comenta cómo él viene a buscar esos manuscritos a la Biblioteca de Alcalá y, no encontrando algunos de los que esperaba encontrar aquí, termina buscándolos por media Europa, ¿no? Concretamente va a buscarlos a Roma, pero bueno, el manuscrito que encuentra allí no tenía la traducción latina completa, solo el inicio, de tal manera que el propio Arias Montano tiene que terminar traduciendo el arameo al latín, que acompañará en este caso sí a la Biblia Regia de manera completa. En la Complutense solo había traducción latina del Pentateuco, ¿no?, que será una de las diferencias entre la Biblia Complutense y la Biblia Regia. Pero bueno, pasamos ya a comentar algo sobre esta Biblia Regia, a este monumento bíblico y a esas antigüedades hebraicas. Pues bien, en abril de 1568, Montano se embarca en Laredo para Flandes. En Flandes se trabaja hasta el 31 de mayo de 1572 en la composición e impresión de las últimas hojas de la Biblia, de tal manera que el 9 de junio Cristóbal Plantino le escribe ya a Arias Montano diciéndole que ha acabado el trabajo de impresión de la Biblia, lo que no es del todo cierto, pero bueno, más o menos. Y Arias Montano en aquel entonces se encontraba en Roma. Lo que nos importa saber en ese sentido es que el proyecto original que le propone Cristóbal Plantino a Felipe II comprendía tan solo 6 volúmenes, de los que los 4 primeros comprendían el Antiguo Testamento, el volumen 5 el Nuevo Testamento y el volumen 6 un diccionario hebreo. Sin embargo, se le van añadiendo mejoras a este proyecto, que era reimprimir, dicen, la Biblia del cardenal Cisneros, pues se le van añadiendo mejoras que terminan al final pues con un conjunto de 8 volúmenes. Pues bien, los 3 últimos volúmenes son los que se conocen o son designados con el nombre de Apparatus Sacer. Pues bien, al margen de la paráfrasis aramea de todo el Antiguo Testamento que hemos dicho antes, o de la versión siríaca del Nuevo Testamento, o de esa versión lineal, ¿no?, o interlineal latina de toda la Biblia, realmente lo que diferenciaba a una de otra era precisamente ese aparato sacro, ese aparato sagrado. Pues bien, de este modo lo comenta Luis de Estrada, un amigo suyo, que le pregunta cuáles eran las diferencias. La carta no tiene desperdicio ninguno, es muy amplia, incluso se detiene a comentar el contenido de cada uno de esos tratados que comprenden el último volumen de la Biblia, pero del que, lógicamente, por cuestiones de tiempo, yo me voy a limitar a leer un fragmentito solo, que son las 4 últimas líneas que tienen que ver con estos tratados que comprenden el último volumen.
Dice, y quien quisiere ver a qué llega la extrañeza de los estudios del doctor Arias Montano, lea el último tomo de esta Biblia real, en el cual se contienen 12 libros de extraña doctrina y erudición, de los cuales no hay mención en la Biblia de Alcalá. Pues bien, no es extraño que el León de Castro estuviese esperando como agua de mayo que la Universidad de Salamanca se hiciese con uno de los ejemplares de la Biblia Regia, hasta tal punto que tras adquirirlo no tarda en denunciar la Biblia a la Inquisición. Lo que sabemos porque el gran amigo de Fray Luis de León, el maestro Francisco Salinas, le escribe corriendo a Arias Montano para comentárselo. Pero claro, León de Castro, viendo que no conseguía el propósito que pretendía, lo termina denunciando al Santo Oficio de Roma. Afortunadamente, la Santa Sede se desentiende del asunto y lo deriva a la Inquisición española, donde, pues bueno, la ecuanimidad, digamos, del jesuita Juan de Mariana consigue que la sangre no llegue al río, aunque sí es verdad que le hace ver los problemas, ¿no?, que contienen sobre todo esos tratados que terminan imprimiéndose a los años de manera exenta y que ya aparecerán por primera vez como Antiquitatum Judaicorum, ¿no?, por lo tanto, antigüedades judías, ¿no? De ahí viene el nombre, no original, sino en la reimpresión exenta que se lleva a cabo a partir de los años 90, puesto que la Biblia Regia, por estos mismos problemas que tuvo con la Santa Sede, pues va a ser muy seguida, sobre todo, entre el mundo protestante. Pues bien, estos tratados, como veremos con algún ejemplo, no solo crearon bastante controversia, sino que además fueron tildados de heterodoxos, de judaizantes, incluso de cabalísticos. Pues bien, estos tratados cuya exégesis vamos a ejemplificar en algún caso, ¿no?, en los minutos que siguen, con algunos casos más o menos curiosos, son los siguientes, ¿no? Falta el primero, que es además el más amplio, que es el libro de José, Liber Joseph, Sive de Arcano Sermone, ¿no?, o sobre el lenguaje arcano. Hay que tener en cuenta, claro, le llaman libro de José, ¿no? José era el intérprete de sueños en la Biblia y, por lo tanto, estos sentidos arcanos a los que Arias Montano le va a dar a las citas bíblicas, pues tenían que ver, ¿no?, con esa idea, ¿no?, del visor de sueños, ¿no?, del intérprete del sentido antiguo, ¿no?, o arcano de los textos bíblicos. Y junto a ello, pues bueno, tenemos el libro de Jeremías, perdón, el Tubal-Caín, Faleg, Canaán, Caleb, el ejemplar, el Aarón, el libro de Nehemías y, por último, el Daniel. Pues bien, todos ellos, con sus fantásticos grabados, sobre todo aquellos que tienen que ver con la geografía y la arqueología bíblica, suponen, en mi opinión, el mayor esfuerzo de la época por el estudio de las antigüedades sacras. Pero bien, vamos a algunos de estos ejemplos. De las muchas cuestiones que Arias Montano aborda en algunos de estos tratados del aparatus de la Biblia Regia, una de ellas tiene que ver con su idea de la lengua sagrada. Una idea, además, que la habían criticado porque desautorizaba el latín de la Vulgata. Bien, Arias Montano deja muy claro que La lengua hebrea es una lengua superior a todas las demás, ¿no? Él dice, bueno, está en una ciudadela sagrada por su venerable antigüedad. Por supuesto, la considera la lengua primigenia y esto hace que, pues bueno, le dé una importancia que no tiene el resto. Se trataba de una idea, al fin y al cabo, que flotaba en el Renacimiento y que era, pues bueno, la idea más seguida entre filólogos y gramáticos de la época, aunque no todos la compartieron. De hecho, a algunos gramáticos de esos años, si no recuerdo mal, el propio Antonio de Nebrija había ya defendido la idea evolutiva de las lenguas. Mientras que Arias Montano, por el contrario, consideraba que todos los idiomas procedían del hebreo como lengua matriz, ¿no?, como lengua adámica y primigenia. Y, por tanto, esa era la lengua en la que Dios, ¿no?, había puesto nombre a los primeros seres humanos y en la que el propio Dios había pronunciado su nombre. De ahí que Arias Montano terminara diciendo, bueno, ninguna lengua se puede comparar con ella.
No es sencillo establecer el origen inmediato de esta teoría o de esta concesión lingüística. Algunos han señalado a Guillaume Postel, que es verdad que estuvo siempre detrás del proyecto de la Biblia Regia, aunque, como decía, es una idea más o menos común en la época. Por supuesto, no faltaron autores judíos que defendieran esta primacía de la lengua hebrea, como Sead Yagaon, o poetas como Shlomo Ibn Gabirol, que en un poema lingüístico, por ejemplo, pues recuerda, observar la grandeza de la lengua hebrea, en ella fue dado el fuego de la ley. En fin, más o menos algo que se va repitiendo. Incluso en el propio Dante, en su obra de Vulgari Eloquentia, se defiende esta idea de que el hebreo era la lengua primigenia y termina diciendo... fue el idioma hebraico en el que pronunciaron los labios, el idioma que pronunciaron los labios del primer hablante. Es decir, que la lengua hebrea fue la primera y de ahí procedían todas las demás. Pero es que Arias Montano va perfeccionando esa idea, no solamente es una lengua superior a todas, sino que en el Arcano Sermone, en el prólogo al Arcano Sermone, termina de perfilar esta teoría lingüística y defiende en esta obra que en la lengua hebrea los nombres no solo se imponen a las cosas en función de su significado, sino en función de su naturaleza. Termina diciendo Arias Montano, con cuánta riqueza de significados se designan y muestran ante nuestros ojos las cosas mismas y las naturalezas y propiedades de las cosas. Es decir, en la lengua primordial nada sobra ni falta, y lo que resulta más importante, en ella se mantiene una relación natural con el objeto descrito. Esto es, el hebreo descubre la esencia misma de las cosas. No es extraño que en el Faleg, otro de los tratados de este apparatus sacer, terminara diciendo... Dicen, antes de que fueran desplegadas las partes del mundo entero, las aguas lo eran todo, pero las aguas que estaban bajo el firmamento las congregó en un solo lugar y les dio un nuevo nombre. Y cambiando tanto su naturaleza como su pronunciación, a partir de Maim las llamó Yammim, es decir, Maria, mares. La explicación de Arias Montano evidencia que el cambio de término hebreo va acompañado, a su vez, de un cambio en la naturaleza. Fijaos que es un juego de palabras, ¿no? Son las mismas vocales y consonantes, main, yamin, ¿no? Por lo tanto, lo que intenta explicar es eso, cómo, al fin y al cabo, hay una relación estrecha y una relación natural o esencial entre el nombre y el objeto descrito. Pues bien, esta idea de la lengua había sido justamente la que habían defendido los grandes cabalistas hebreos de la Edad Media, y os pongo el ejemplo de una de las obras ya elogiada en el Zohar, como es el Sefer Abair, que es el libro de la claridad, donde se recoge también esa misma idea, ¿no? El nombre de toda cosa creada por el Santo, bendito sea y traída al mundo, está en íntima relación con lo que nombra. El Génesis 2.19 lo deja entrever así, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, que los nombres serán de tal naturaleza que designarán siempre la totalidad de lo que nombran. Bien, quizás por esto alguno de sus tratados fue tachado de cabalístico por aquel entonces, aunque realmente las relaciones de palabras que establece Arias Montano en su obra son... desde mi punto de vista, inocentes, ¿no? Y en cualquier caso tienen más que ver no con la cábala, sino con esa idea de la monogénesis del lenguaje que estaba en boga en la época, ¿no? Esa idea de que si todas las lenguas proceden del hebreo, el hebreo ha tenido que dejar indudablemente huella en cada una de ellas. Y por eso pues establece juegos de palabras que algunos entendieron cabalísticos, como el término hebreo aretz, pues que significa tierra, pues aret deja su influencia en el latín terra, leído al revés, aret, terra, ¿no? O el término sadai, que se aplica a Dios, que es el abastado, ¿no? El de por sí bastante, pues deja su huella en el latín satis, ¿no? Pues sí, juego de palabras desde mi punto de vista sencillos, pero hay que ponerse también en la época, ¿no? Y de ahí, pues que posiblemente fuera tachado de cabalístico. Pero bien, dejemos por el momento el Faleg.
Lo cierto es que este tratado, que pasaba por ser una inocente descripción geográfica de los asentamientos de los pueblos primitivos, pues sí parece convertirse en un interesante arsenal de antiguas interpretaciones, en ocasiones quizás poco ortodoxas. Pues bien, este mismo tratado, el Faleh, junto con otros dos que lo siguen en el aparatus, el Canaam y Caleb, junto con el Nehemías, son posiblemente los tratados que muestran el mayor esfuerzo de Arias Montano por mostrar, digamos, sus intereses anticuarios. Las imágenes y las ilustraciones que acompañan estos tratados no son gratuitas, de hecho, sino un medio propicio para transmitir precisamente esos conocimientos antiguos. Sus mapas demostraron, desde luego, esa preocupación del humanista por visualizarlos de la manera más adecuada posible, ¿no? Incluso él mismo comenta al inicio del Faleh cómo desde muy pequeño había tenido gran interés por el arte y por la geografía, lo que, pues bueno, a fe que tantos años de estudios pues dieron sus frutos con el tiempo, ¿no? Y de hecho podríamos afirmar que los mapas que completan estos tratados son posiblemente la mejor representación o la más conseguida de la geografía bíblica que dio el siglo XVI en toda Europa. Si descontamos, bueno, una obra un poco posterior de Christian van Adrichen, cuya deuda, en cualquier caso, con la descripción de Montano es evidente, ¿no? Incluso, no sé si se ve bien, porque claro, bueno, son dos folios que aquí en este, la descripción que hace Adrichen, por ejemplo, pues incluso copia, ¿no?, ese león marino, ¿no?, o las carabelas, ¿no?, incluso los animales que aparecen en este mapamundi que establece o que describe, ¿no?, o Benito Arias Montano. O también vemos la tierra de Canaán, que describe algunos de los grabados no son suyos, pero en otros sí se atribuye, ¿no?, la autoría. O en este, aquí lógicamente ya sí que no se ve, pero bueno, están las tiendecitas de campaña, la distribución de las tribus de Israel, según la descripción montaniana. O esta, que es una imagen de Peter Lichtenstein, muy real, ¿no? Se ve en el fondo el templo, casi como una pirámide, y claro, lógicamente la de Arias Montano no es tan brillante, ¿no?, en esa figuración, pero sí deja muy claro que la planta del templo era rectangular, ¿no?, según las fuentes pretendidamente históricas y las fuentes bíblicas de las que se sirve. Pues bien, ahí tienen, bueno, la planta del tabernáculo. Él dice, bueno, el velo tapaba completamente el tabernáculo, pero bueno, aquí lo desdoblo un poco para que vean ese triple velo que cubría el tabernáculo, los enseres del tabernáculo, la ortografía completa del tabernáculo en el tratado Exemplar. En fin, bueno, serían muchos otros los que se imprimen en la Biblia Regia, en los tratados, pero bueno, para no extendernos demasiado. Volviendo al Faleh, en ocasiones los lectores actuales, sobre todo aquellos tan torpes como yo, se nos suele escapar a cuestiones que en la época crearon bastante controversia. Tienen que venir alguien a llamarnos la atención sobre ellos. Y me pareció muy curiosa una idea que me dio un compañero, que desarrollé un poco, que tiene que ver con la identificación que hace Arias Montano en el Tratado Faleh. Más o menos ya identifica Sefarad con España y Sarfat con la Galia. Pero en otra obra suya no solamente vemos esta identificación clara, sino que además habla de la llegada de los judíos a España. Pues bien, dice, España fue habitada por una gran cantidad de judíos y es creencia que consta entre los escritos de esta gente, ¿no?, lo que muestra que había leído, ¿no?, a los autores hebreos. Dice que toda esta multitud de judíos procedían de Jerusalén y de la tribu de Judá, es decir, de lo mejor, ¿no? Y dice, en el tiempo en que fue destruido por los asirios el primer templo sagrado de Jerusalén, fue traída a España por el jefe Pirro, quien servía al imperio asirio, mucha de esta gente, que se asentó primeramente en dos lugares. El nombre de uno fue Lucina, que nosotros llamamos ahora Lucena, y el nombre de la otra fue la ciudad de Toledo.
Pues bien, en muchas obras de la época, de corte histórico y también lexicográfico, se empieza a estudiar los orígenes, ¿no?, fundacionales, claro, para, digamos, defender los orígenes fundacionales de España, se empieza a buscar en los topónimos hebreos, ¿no?, y se preguntan si era posible que los judíos estuvieran, llevasen tanto tiempo en algunas ciudades españolas como para haberla fundado y dado nombre. Pues bien, Arias Montano, curiosamente, establece la llegada de los judíos a España en el siglo VI con la destrucción del primer templo de Jerusalén con Nabucodonosor. Pues bien, esta interpretación no fue plato de buen gusto, porque muchos empezaron a ver en eso una idea que atentaba contra la limpieza de la nación. Claro, yo en esto no había caído hasta que no me lo dijeron, ¿no?, como decía antes. Y vemos que en escritores de la época, en 1571, se edita una de las obras que trata sobre esta cuestión. En 1592, el propio Juan de Mariana. En 1606, sobre todo, edita Bernardo de Alderete. Y todos ellos defienden, bueno, la idea teológica de la época. Ellos decían que a España no llegaron solo llegaron los judíos, que son los culpables de la crucifixión de Jesús, y no los hebreos, que eran los miembros del pueblo elegido. Por eso, en todas estas obras que decía de finales del 16 o principios del 17, se considera o se defiende que los judíos españoles no llegaron en el siglo VI antes de Cristo con Nabucodonosor, en la época de Nabucodonosor, sino en el siglo I con Vespasiano. Sin embargo, Montano, ¿no?, adelanta la llegada al siglo VI, lo que sería un modo de exculpar a los judíos del genocidio, ¿no?, de la matanza, ¿no?, y de la crucifixión de Jesús, lo que seguramente no era casual y, en cualquier caso, iba contra la mentalidad de la época, ¿no? Pues bien, hay una lo recogía como una interpretación curiosa, ¿no?, de las muchas que nos encontramos en su obra. Bien, expondré otro ejemplo, porque creo que me voy ya, ¿no?, comiendo el tiempo. Bueno, algún otro ejemplo de otro tratado que me parezca... Bueno, del Tubal-Caín, quería mencionar tan solo que él dice, bueno, que estando en el Concilio de Trento, le cayó como regalo del cielo, ¿no?, o llegó a sus manos como regalo del cielo un ciclo, ¿no?, un ciclo israelí o un shekel, ¿no?, que se diría ahora un shekel israelí. Pues bien, Montano describe el shekel o el ciclo del mismo modo que lo había hecho Azaria de Rossi, cuyas obras él tenía en la biblioteca y se conservan además en el Escorial, y también como lo había hecho Guillón Postel, a quien ya habíamos mencionado antes como colaborador posiblemente de la políglota, ¿no? Ahí él dice que están escritos en caracteres samaritanos, que eran los comunes en la tierra de Israel en esa época, y los transcribe, ¿no?, o da la transcripción en hebreo. Pues bien, vemos la obra también de Guillón Postel, la misma, y esto me hizo dudar de si Montano realmente no estaba copiando a estos autores y si era verdad, ¿no?, esa historia rocambolesca de que llega a sus manos un ciclo de manera casi milagrosa. Pero bueno, los discípulos de Arias Montano es verdad que citan el ciclo, concretamente Fray José de Sigüenza, en una de sus obras, dice que él ha oído hablar de esa antiquísima, ¿no?, y celebrada moneda, y además dice que estaba en uno de los cajones de la librería del Escorial, ¿no? Pues bueno, por lo tanto, no voy a dudar, ¿no?, de la palabra, ¿no?, de Arias Montano, que lo imprime, ¿no?, imprime esa idea, ¿no?, esa representación del ciclo, tal como habían hecho estos autores anteriores, y que sería, pues bueno, una muestra más de los intereses anticuarios, ¿no?, de Arias Montano. Gran escándalo creó otro de los tratados, el Exemplar, ¿no?, el Exemplar, que trata sobre las fábricas sagradas, sobre la construcción del arca o la construcción del templo. Pues bien, la idea era, claro, que según la Biblia, Dios mismo había dado las medidas del arca. Por lo tanto, estábamos ante construcciones o arquitecturas perfectas. Montano dice que el arca tiene las medidas de un hombre yacente, ¿no?, es decir, más largo que ancho y que alto. Pero al describir este hombre, ¿no?, ese hombre yacente, pues como podemos ver en la imagen, pues describe, ¿no?, la descripción no es la de un hombre cualquiera, sino la de Cristo, ¿no?, como podemos ver, ¿no?, por las señales en manos y pies o por la melena del Nazareo. Al fin y al cabo, para un hombre del Renacimiento, Cristo debía de ser la representación del hombre perfecto.
Claro, esto no se recogía, ¿no?, en ninguna parte de los textos bíblicos. Y sobre todo tuvo problemas porque hay quien vio en esa interpretación una interpretación cabalística, ¿no?, otra vez con la cábala. ¿Por qué? Porque las medidas, ¿no?, los números tienen representación, o más bien las letras hebreas tienen un valor numérico. Por lo tanto, como esas medidas, ¿no?, de construcción del arca fueron dadas por el mismo Dios y por lo tanto son medidas mágicas, ¿no?, y increíbles, pues supuestamente esas medidas contienen el nombre secreto, ¿no?, el nombre divino, el nombre de Dios. Y ahí, pues bueno, tenemos una interpretación de larga tradición que sí se recoge en una Biblia posterior, como es la Biblia de Londres, y que dice, bueno, aquí también mencionan algunos el artificio mediante el cual sacan misterios de los edificios como el arca y el templo. Por ejemplo, cuando en Génesis 6:15 se describe que el arca era de 300 codos de larga, 50 de ancha y 30 de larga, dividen la longitud por la altura y sacan la suma de 10. 10 es el valor numérico de la letra, ¿no?, como se indica, de la letra Yod. A continuación, a este número le añaden la longitud del arca, a saber, 300, número que se expresa por una sim. Por fin, la dividen por la anchura y sacan 6, que se expresa por medio del vav. Así sacan el nombre del Salvador, Yesú, ¿no?, Jesús. Dice, lo escriben así en lugar del verdadero nombre, Yeshua, ¿no?, y eso por desprecio, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que Arias Montano terminara, ¿no?, identificando el arca con Cristo, ¿no?, pues sería una posible interpretación cabalística. En cualquier caso, esa interpretación está en muchos santos padres, que es verdad que Arias Montano no lo cita y por eso se lo terminarán criticando, ¿no? Dice, bueno, nunca te basas, ¿no?, nunca defiendes tus interpretaciones en los teólogos o los santos padres. Pero bueno, el propio Juan Damasceno había dicho ya que, o había identificado el arca con Cristo, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, si el arca de madera vino a salvar a los hombres, ¿no?, a la humanidad, también Cristo vino a salvar a la humanidad mediante la cruz de madera, ¿no? De ahí que, bueno, en muchos santos padres viésemos esta relación entre el arca y Cristo. Aunque aquí, pues bueno, como siempre, a Arias Montano le criticarían su cabalismo. Pues bien, bueno, no me quiero extender, tenía otros dos o tres ejemplos, algunos, bueno, que trata más bien de botánica, pues bueno, viendo de todos los intereses que tenía Arias Montano, de exégesis y filosofía, pues bueno, también del templo, tenían una fruta que él llama la fruta del amor. Y pues posiblemente esto lo sabía porque había leído una obra, el Taquín al-Siná, de Ibn Butlán, donde se habla de esta fruta del amor, de tal manera, bueno, esta obra que se traduce en el siglo XIII como Taquinum Sanitatis, se distribuye por toda Europa, traducida al latín e incluso a lenguas romances. Y aquí, pues, se habla de esa fruta del amor, que es la berenjena, ¿no? Él dice, bueno, dependiendo del idioma, pero la berenjena es una fruta que da lugar a la lujuria, ¿no? Y esto posiblemente lo recogería, ¿no?, como decía, dentro de esos intereses por obras antiguas de este Taquinum Sanitatis o Taquín al-Siná. No solamente porque lo había dicho este médico, sino también por estos fantásticos grabados donde vemos ahí cómo se dan rienda suelta, ¿no?, los amantes a sus amores, con ese berenjenal de fondo y también con otras, digamos, otros grabados más imaginarios, ¿no? Aquí vemos la pareja de amantes, pero ya bajo un árbol, ¿no?, de berenjenas. Pues bien, como cuestión curiosa. Y, bueno, por último, en otro de los tratados, que es el Caleb, donde se trata de las vestimentas y de los adornos de los sacerdotes del templo. Pues bien, dentro de este tratado, pues bueno, ya había una tradición, digamos, tradicional, que es la de mística judía, que es la Merkabá, que hablaba de cómo los actos y las palabras, sobre todo, del sumo sacerdote, tenían, pues bueno, reflejo, ¿no?, según sus palabras, del cosmos, en definitiva, interpretaciones, de nuevo, mágicas y cabalísticas. Y además decía que estos actos o las palabras del sumo sacerdote solían acompañarse de cierta posición de las manos. Pues bueno,
siguiendo un poco con esta interpretación, supuestamente la posición de las manos unía, ¿no?, los dedos a índice y corazón, y anular y meñique, ¿no? Digamos, o sea, habría una abertura, que no sé hacerlo sin ayudarme. Pues, en fin, no es la misma, pero bueno, algunos han querido ver en esta posición particular que de las pinturas del Greco un guiño a estas personas que estaban formadas ya, ¿no?, digamos, en esa tradición o en esa sabiduría mística. De hecho, no sé si será casual, pero bueno, el Greco, ¿no?, se entrevista con Arias Montano, ¿no?, y trabaja para Felipe II en el Escorial, ¿no? Pero bueno, no dejaría de ser una idea que tiene más que ver con esa tradición mística o con los problemas que tuvo Arias Montano cuando describe el templo. Antes se ha hablado de una obra de Salomón o el salomonismo, ¿no?, que es algo que estaba muy en boga en la época y que tiene que ver también con Felipe II como el nuevo Salomón o la construcción incluso del Escorial, ¿no? Tradiciones mágicas que más o menos se pueden recoger en algunos, ¿no?, de los tratados y que, pues bueno, dejo aquí para no entretenerme más, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que creo que ha sido estupendo porque, bueno, pues realmente se relaciona a todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Teresa Jiménez Galvente. Compañera, no lo de mi hija. Más que una pregunta, va de lo que ha hecho antes mi compañero y maestro, Antón Alvar. Me ha sugerido muchísimas cosas porque yo soy como Don Quijote, que nombrándole los libros de caballerías y todo lo que tiene que ver con el mundo de la Biblia políglota y la Biblia regia, a mí me ha sugerido que esa estampa inicial donde se reproduce a Isaías, que por cierto se parece mucho al Arapaquis, la vaquita y la oveja, es decir, que tiene también una tradición clásica con todo el mensaje de la Pax Augusta que está ahí. Pero no solamente eso, es que eso es un testimonio clarísimo. Yo ya me he encontrado en la disputa de Barcelona y en la disputa de Tortosa, por parte de los judíos que decían que no ha llegado el Mesías, que no se cumplía precisamente esa profecía de Isaías, que no había habido más muertos, o sea, que la llegada de Cristo, el Mesías, no había provocado la paz del mundo, de tal manera que esa estampa, teniendo en cuenta que estamos ya en los albores del barroco, no solamente es un mensaje de paz, es también un testimonio de que el Mesías ha llegado. Es una manera de afirmar que frente a lo que dicen los judíos, que el Mesías no ha llegado, y es todo el proceso de prefiguración bíblica que lo hemos estado viendo todo el tiempo sobre el arca, sobre todo, que es decir, leerle el Antiguo Testamento como una prefiguración del Nuevo Testamento, el comenzar la Biblia poniendo el mensaje de Isaías, es decir, que justamente esos adínata, que también se dan en la bucólica cuarta, de ahí también lo de la mención de las ovejitas y las vaquitas y todos los imposibilia que llevaron durante mucho tiempo a leer la bucólica cuarta como una prefiguración del cristianismo, y a Virgilio como un cristiano avant la lettre. De hecho, en la catedral de Zamora, entre el ordón profeta algún aparece Virgilio, porque ya había visto el nacimiento y las famosas sibilas que están en la Capilla Sixtina, etcétera, etcétera. Es decir, que no solamente creo que forma parte del irenismo, que es más una idea que está muy, muy, muy presente en tiempos de Carlos V, mucho más que los de Felipe II, gracias a la presencia de Erasmo y el Enquiridión y el principio cristiano y la necesidad de un imperio cristiano, que es mucho más potente en la época del padre que del hijo, en este caso en Carlos, que en Felipe. Yo creo que también hay ahí una especie de testimonio para los entendedores de que él, por mucho que le acusen de hebraísta, está defendiendo que el Mesías ha llegado y que, por lo tanto, el que vale por encima de todo es el Nuevo Testamento, desde el punto de vista teológico. Lo apunto como una posibilidad de reinterpretación de la estampa que a mí me ha resultado tremendamente sugerente. Y luego ya, pues volviendo a Nebrija, todo esto de las medidas, los pesos, etcétera, normalmente se dice que Nebrija empieza a tratar de estas cosas en la repetitio sexta, séptima y octava, cuando pierde su cátedra de gramática y se reincorpora a la universidad como catedrático de Plinio. Pero en el manuscrito este de Bolonia, él dice que lo que le ha servido de inspiración para empezar a trabajar acerca de los pesos, las medidas y los números
Es un pequeño pasaje del libro de uno de los libros sapienciales, lo tengo, pero ahora mismo no recuerdo cuál es, donde el libro sapiencial dice que toda la creación divina está basada en el peso, el número y la medida. De tal manera que los tratados que tiene también Nebrija, que los consideramos metrológicos, tienen una base en su estudio de la Biblia. Uh-huh. Y volviendo a la apología, la preocupación por los animales, los vestidos, las plantas, la posición de los dedos, todo ese tipo de cosas, él lo atribuye y dice que le ha servido de inspiración San Agustín cuando dice que hay que conocer el nombre de las plantas, los nombres, los animales, todo lo que tiene que ver con lo que llamaríamos hoy realia en la Biblia, porque si no sabemos exactamente lo que significan de forma literal, no podemos adivinar los sentidos tropológicos. De tal manera que esos principios de la Biblia que Benito Arias Montano evidentemente desarrolla y con un conocimiento del hebreo, creo que ayer lo comentábamos, mucho más sólido que el que pudo tener Nebrija, pero las bases de esa filología donde me preocupo por cosas que a nosotros nos parecen nimias, qué árbol es este, qué región es esta, si te lees la Tertia Quinquagena, es todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué es? ¿La probática es piscina o no es piscina? ¿Significa un lugar de la tierra sagrada o no? Así que, bueno, yo he disfrutado muchísimo porque veo que las bases están en ese incipiente biblismo que hay aquí y me llama la atención que no se haya mencionado a Pablo Coronel porque por otras fuentes, uh-huh, no es Alfonso de Zamora, uh-huh, el que hace la traducción latina de los textos arameos, sí, sino que Diego de Colmenares dice que su tío, etcétera, etcétera, que es segoviano, había trabajado en eso y da la sensación de que trabajan a la par Zamora y Pablo Coronel. Yo preguntaría si tienes más información al respecto. No. O sea, muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, empezando con lo último, ayer me comentabas de Jesús de Prado, ¿no?, que él sí defiende, sobre todo, que son de Pablo Coronel. Yo me refería, en cualquier caso, que eso sí está atestiguado de copias que le piden a Alfonso de Zamora, sobre todo desde la Universidad de Salamanca, donde se conservan, de hecho, traducciones interlineales latinas del texto hebreo. Entonces, pues bueno, creo que está aprobado, en cualquier caso, ¿no?, su colaboración en la políglota y, bueno, si, habiendo sido profesor de Alcalá y teniendo relación en los libros incluso con Arias Montano, pues bueno, he destacado más la figura de Alfonso de Zamora, ¿no?, que de otro. Sí. 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 No. Vamos, en cualquier caso, claro, no se sabe con exactitud, ¿no?, quién lo hizo, algunos, ¿no?, de los manuscritos. En algunos se adivina, ¿no?, la mano de Zamora, pero bueno, al no ser autógrafo, pues bueno, están ahí, ¿no?, si fue uno o fue otro. Yo he dicho Zamora y bueno. Sí, no, vamos, no tengo más información al respecto. Y bueno, y de lo primero que comentabas de esa portada, es verdad, y estoy de acuerdo con la opinión que has expresado. Pero bueno, en este caso he querido también defender un poco, ¿no?, esa idea del irenismo por el cariño, además, que le tengo, porque fue la idea que mostró durante muchos años Natalio Fernández Marcos, ¿no?, como muy querido amigo, hay personas aquí, ¿no?, del CSIC, pues bueno, pues fue una idea que él mostró y que yo, pues bueno, no he querido contradecir por el cariño y amistad, ¿no? Pero efectivamente no he mencionado esa otra visión que me parece totalmente acertada, ¿no?
Amo, y de hecho él tiene algunos, por eso también a veces se habla del cabalismo, porque él defendía, como Fray Luis o como otros hebraístas, la interpretación literal, la interpretación literal de los textos. Pero claro, si uno se basa en la interpretación literal, a veces pues es difícil de sostener esa configuración, ¿no?, o ese anuncio del antiguo en el nuevo. De ahí que también incluso el propio Natalio Fernández Marcos o Emilia Fernández Tejero defendieran un poco cómo se basaron quizás en interpretaciones de la Cábala, tanto cristiana como judía, para enlazar Antiguo y Nuevo Testamento, porque de forma literal era imposible, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Bien, pues yo quiero agradecer obviamente el escrupuloso respeto al tiempo que han tenido todos los intervinientes, y ahora con todo gusto yo doy la palabra a mi colega y maestro, el profesor doctor Antonio Alvar, Antón para todos, quien va a hacer una reflexión personal sobre todo lo que hemos dicho y todo lo que se ha dicho aquí, añadiéndole obviamente todos sus vastos conocimientos sobre la historia de la Universidad de Alcalá. Vastos con B, ¿no? Bueno. Bueno, buenos días. Yo no le agradezco a Margarita ni a Elena que me hayan pedido que hable, porque me ponen en un brete tremendo, ¿no? Pero como yo no le puedo decir que no, ni a Margarita ni a Elena, me pasa lo que a la Virgen María, que no sé decir que no, pues aquí estoy intentando hacer alguna reflexión a propósito de lo que ha ocurrido aquí en estos dos días. Naturalmente no lo traigo escrito, traigo las notas que he ido tomando durante vuestras intervenciones, porque primero tenía que oír vuestras intervenciones, ¿no? Esto me pasa lo que nos pasaba hace unos días en la reunión del Consejo de Departamento, en donde se ha introducido, de nuestra facultad, en donde se ha introducido una asignatura que se llama Literatura Actual. Y se quejaba la directora de departamento que no habían presentado todavía la guía docente. Y yo justificaba a mis colegas de literatura diciendo que cómo van a presentar la guía docente de una literatura que aún no se ha escrito. Hay que esperar a que se escriba para presentar la guía docente. Bueno, pues yo no puedo traer aquí el texto escrito mientras no se escucha a vosotros, ¿no? Lo cierto es que después de oíros, aquí ocurre lo que con el cesto y las cerezas, que vas sacando de una otra y de otra otra y de otra otra, y te vas dando cuenta de que hay muchas cosas de las que hablar, y sobre todo de que cada vez que cualquiera de vosotros nos enseña algo, nos hace comprender todavía cuántas más cosas ignoramos, ¿no? Aquí lo que yo percibo con absoluta certeza a partir de este momento es que esta reflexión que se ha pretendido con este simposio es absolutamente pertinente y necesaria, pero me temo que está abriendo muchos más interrogantes que respondiendo respuestas, ¿no? El título ya del simposio es un título ambiguo, polisémico, no sé cómo llamarlo, cabalístico quizás, por aprovecharme de el estudio de las antigüedades. Bueno, podrían haber puesto las autoras de este simposio un título que fuera el estudio de la antigüedad, pero han querido llamarle el estudio de las antigüedades. Y además podían haberle puesto, ya que le han puesto antigüedades, de las antigüedades clásicas o grecorromanas, pero tampoco le han puesto ese nombre. De manera que aquí hay veneno metido, ¿no? Es decir, porque lo que da la impresión es de que a partir de este título lo que se pretende es ver qué relación ha tenido la Universidad de Alcalá con ese fenómeno del anticuarismo, de la investigación de los objetos materiales y del coleccionismo y de estas cosas. Pero no es cierto, porque después en el programa pues ocurre, como ha ocurrido en la sesión de esta mañana, que se le ha dado cabida también a los aspectos filológicos. Y ya a partir de ahí ya nos metemos en un mundo extraordinariamente complejo del que, por ejemplo, nos dan prueba, ya para empezar, las inscripciones que hay aquí en el patio
de Santo Tomás de Villanueva, este que está aquí, ¿no? No sé si os habéis fijado que hay dos inscripciones latinas que coronan el patio. La de arriba, hay que leer la base de cada uno de los pináculos, en luteam olim celebra marmoream, y que es una inscripción que viene a decir, más o menos, he aquí que lo que antaño era de barro, celébralo ahora de mármol, ¿no? Y la de abajo, mucho más larga, en donde se hace una, precisamente se alude también a esta misma idea, en donde se cuenta la anécdota de el momento en el que Fernando el Católico visita la Universidad de Alcalá, visita la Fundación Cisneriana, y le dice a Cisneros, mira, todo lo que he visto me ha complacido enormemente, pero los edificios que has construido no son acordes con la grandeza del proyecto. Y entonces Cisneros le responde, eso es lo que dice la inscripción, le responde, mi vida, ya soy anciano, la huida del tiempo me impide que yo construya de piedra estos edificios, pero ya vendrán mis hijos que con el paso del tiempo convertirán esto en un edificio digno de su importancia. Y luego se mencionan, porque está aludiendo, se está escribiendo esa inscripción en el siglo XVII, que es cuando se hace ese patio, precisamente con la intención de que sirva para recoger el nombramiento de Cisneros como, la declaración de Cisneros como santo de la Iglesia Católica, cosa que nunca se consiguió. Pero era el gran momento en el que se estaba intentando conseguir que Cisneros fuera santo. Y por eso está puesto a la misma altura que Santo Tomás de Villanueva, como si fuera ya santo, y con la evidencia de los milagros que hizo, el sol, los planos de la universidad y el crucifijo. Bueno, pues da la casualidad de que esas dos inscripciones están aludiendo a Suetonio, están aludiendo a la vida de Augusto de Suetonio, en donde dice que recibió una Roma de barro y devolvió una Roma de mármol. Es decir, si queremos reflexionar sobre la presencia de la antigüedad, de las antigüedades o de la antigüedad clásica en la Universidad de Alcalá, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Pero fijaos también, esto quizás sería más bonito verlo si saliéramos ahí fuera y viéramos las inscripciones, esa que os he mencionado, en luteam olim celebra marmoream, es una inscripción que se puede leer también en alguna de sus partes en castellano. Está en latín, pero en algunos de sus lugares, en los que rodean a cada una de las imágenes, se puede leer en un sitio amén, en otra te amo y en otra amar. Eso no es casual, eso no es casual. Es decir, eso es barroco puro, eso es cabalístico, ¿no? Polisémico. ¿Cómo se puede conseguir que una inscripción pueda tener un mensaje si la lees en latín y otro mensaje si la lees en castellano? Porque esas tres cosas, esas tres formas del verbo amar tienen que ver con las imágenes a las que rodean. Se ve a Cisneros mirando al crucifijo y al lado pone te amo. Se ve a Santo Tomás de Villanueva dándole limosna a los pobres y se lee a ambos lados amar. Y se ve en el escudo de enfrente, en el escudo de Cisneros, amén, que es lo primero que ve un estudiante cuando entra en el patio y ve allí enfrente amén. O amén, quién sabe. De tal manera que aquí tenemos unos ejemplos, simplemente brindo eso como ejemplos de lo que significa la presencia del conocimiento. Ojo, en la inscripción larga se dice, cuando se dice que Cisneros ha fundado esta universidad, no se sabe qué término hay que emplear. ¿Cómo se dice universidad en el siglo XVI? No existe un término para mencionar a la universidad. Universitas Studiorum Complutensis. Bueno, de acuerdo. Pero universidad no es un nombre concreto, unos edificios, es un nombre exacto. ¿Sabéis cómo le llaman? Archimuseo. Archimuseo. Ahí está puesto. ¿A quién se le ocurre llamar a una universidad Archimuseo? Pero ¿se puede encontrar un nombre más apropiado para una universidad que el de Archimuseo?
¿Y a qué está haciendo alusión eso? Pues está haciendo alusión a la Biblioteca de Alejandría, al Museo de Alejandría. Y está diciendo que este es el archimuseo. Es el museo por excelencia, donde se concentran todos los saberes, todas las musas. Fijaos hasta qué punto, en mi opinión, hablar de las antigüedades, en particular de las antigüedades clásicas referidas a la Universidad de Alcalá, como si pudiera, si habláramos de la Universidad de Salamanca, sería probablemente tres cuartos de lo mismo de cualquier universidad en este momento, es hablar de todo. Es hablar de todo, es sacar todas las cerezas del cesto, como os decía antes, a la vez, ¿no? Yo he aprendido muchísimo con todo lo que habéis contado, pero sobre todo lo que he llegado a la conclusión es que ignoro muchísimas cosas. De tal manera que, bueno, las dos primeras exposiciones no las pude escuchar, la de Margarita y la de Elena, porque estaba en un tribunal de defensas de TFG y cosas de estas. Me hubiera aprovechado más estar aquí, ya os lo aseguro, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando los profesores también tenemos que hacer esas cosas. Pero, bueno, la exposición de Abascal, creo que José Manuel Abascal fue fascinante porque, claro, nos enseña ese manuscrito de Ambrosio de Morales que, bueno, es sobrecogedor cuando uno se da cuenta de que podemos contar con los manuscritos, incluso autógrafos que han ido a imprenta y que se han corregido hasta el último instante y del que... Bueno, estudiar eso lleva una vida, ¿no? Es decir, y eso es simplemente un manuscrito, ¿no?, de una de las obras más importantes, obviamente referidas a las antigüedades en nuestro siglo XVI. La exposición de Carbonell sobre Antonio Agustín, pues me parece que también es una exposición llena de erudición y que, bueno, exige otra vida entera dedicado a Antonio Agustín para poder desentrañar todo lo que nos mostraba el profesor Joan Carbonell ayer. Hay que leer con enorme detenimiento todo lo que nos escriba, lo que nos expuso Carneiro desde Évora sobre Aires Barbosa, pues creo que también es algo que, en fin, nos va a llenar de conocimientos. No me puedo entretener en algunas observaciones que tengo aquí a propósito de cada una de estas intervenciones, porque no quiero alargarme más demasiado, pero la intervención de Gloria sobre Gloria, que está por allí, de Nicolás Antonio sobre la Biblioteca Hispana Nova y la Biblioteca Hispana Vetus. Bueno, ¿qué os puedo decir de eso? Si eso es, digamos, es la Biblia del conocimiento de nuestros eruditos, ¿no? Claro, quizás me hubiera quedado con la pregunta de hasta qué punto esa biblioteca de Nicolás Antonio quiere dar respuesta o completar de alguna manera la obra de Andrés Schott, a quien Carbonell llama Scott, no sé por qué, Scotus sí, pero el nombre en alemán debería pronunciarse Schott, a lo mejor estoy yo equivocado, ¿no? Pero bueno. Y que evidentemente culmina esta biblioteca hispana nova, pues para mí, con la obra de Méndez Pelayo, ¿no? Con la obra de Méndez Pelayo. Es decir, Méndez Pelayo lo que me da la impresión que pretende hacer es, bueno, pues acabar de escribir la biblioteca hispana nova de Nicolás Antonio, pues otro monumento de erudición, de sabiduría y de... La exposición de Jesús Sala sobre Enrique Flórez, pues tres cuartos de lo mismo, la España sagrada. Es decir, cuando vamos repasando cada una de las no digamos la de Salvador Ordóñez sobre Ceán Bermúdez, ¿no? Cuando vamos repasando los nombres que han desfilado por aquí, algunos muy relacionados con la Universidad de Alcalá, otros traídos un poco por los pelos, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Pero, bueno, lo que nos damos cuenta es de que en todo este estudio de las antigüedades en sentido estricto, sobre todo en lo que se refiere a la epigrafía, a la numismática, a los objetos, a los lugares, a los topónimos, etc., bueno, pues tenemos verdaderos tesoros aquí acumulados. Por cierto, se echa en falta, no puede ser de otra manera,
que en todos estos estudios, en todos estos compendios, una de las preguntas que uno se formula es la ausencia casi absoluta de la arqueología. Aquí no estamos todavía en una etapa arqueológica, digamos, ¿no? Eso de Rodrigo Caro y todas estas cosas, las ruinas de Itálica, y todo eso es poesía, pero es poca arqueología, ¿no? Todavía no hemos llegado a Pompeya y a Herculano y lo que ocurre después, ¿no? Eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, todavía no hay una sensibilidad, una percepción de la necesidad que hay de recuperar ese pasado, no solamente el pasado de los libros, el pasado de las monedas, el pasado de las inscripciones, el pasado de los sitios arqueológicos, con, digamos, excavaciones, lo que entendemos hoy por excavaciones arqueológicas. Hoy se ha hablado de temas relativos a filología. Básicamente, Teresa, que os voy a decir yo de lo que sabe Teresa de Nebrija y de otras muchas cosas, pues es que Nebrija, el develador de la barbarie en España, pues es que es el principio casi de todo, ¿no? Y su trabajo aquí en la Universidad de Alcalá lo hemos puesto de manifiesto y lo hemos desarrollado en otros lugares. No podemos repetir aquí cosas, pero tenemos que ser conscientes de algo que creo que es muy, muy, muy importante, y aquí se ha aludido a eso, obviamente, pero hay que insistir una y otra vez, y es en el hecho de que no solamente existe esta necesidad o esta voluntad de conocer lo que son las antigüedades como eje central, como eje patrimonial fundamental de una construcción cultural de un país, de un reino nuevo, sino que además todo eso se hace gracias a la ayuda de ese invento maravilloso que es la imprenta, ¿no? La imprenta. Y claro, la imprenta tiene que salir constantemente, ¿no?, en nuestras reflexiones. Y el estudio de lo que es la imprenta es algo que no podemos descuidar. Ya lo hemos mencionado a propósito de la intervención del profesor Abascal sobre el manuscrito este que se da para la imprenta, pero hoy, por ejemplo, en la exposición de Inmaculada Pérez nos ha mostrado cómo los textos griegos primeros se imprimen con traducción interlineal, pero en una primera imagen que nosotros tengamos, que podamos tener de esas imágenes que ya nos ha presentado esta mañana, ya nos está presentando la crestomatía de Francisco de Vergara, pero podemos estar viendo una página de la Biblia Políglota Complutense donde también el texto griego va con una traducción interlineal en latín. Por cierto, que alguien me corrija, que no sabemos quién la hizo. Por ejemplo, que no sabemos quién hizo esa traducción interlineal del texto griego de la Biblia Políglota Complutense. Está muy estudiada las cosas del hebreo, las cosas del griego, pero ¿quién ha hecho la traducción interlineal en latín? Hay tres traducciones en latín en el Antiguo Testamento: la de la Vulgata, la interlineal del texto griego y luego la del Targum Donkelos. ¿Quiénes han hecho esas traducciones? Las latinas. Y se han estudiado, se han hecho comparaciones. Por cierto, el profesor César Chaparro hace poco me contaba que la traducción interlineal de la Biblia Políglota Complutense, la traducción latina interlineal, es la que se había utilizado como texto canónico en algunas publicaciones protestantes de la Biblia en Europa. Esto me parece fascinante. Me parece fascinante. Esto está sin estudiar. Él publicó un artículo a propósito de una en concreto que había, vamos, que se sigue la traducción a la que no se le ha dado ninguna importancia. Pero claro, un protestante no va a coger como traducción latina la de San Jerónimo. Y hacen un corte y pega, con perdón, ahora se llama un texto heredado, de la traducción interlineal de la Biblia Políglota Complutense. A mí me parece extraordinario, claro. Es una cosa maravillosa porque, como la Biblia Políglota Complutense apenas se difundió por Europa, ese plagio apenas era detectable. Hoy día ya sí que se puede detectar porque ya hay reproducciones, está en Internet, estas cosas, pero entonces este tipo de plagio funcionaba, ¿no? Yo creo que esto es magnífico, ¿no? Son cosas, es decir, que te vas dando cuenta que cuanto más penetras en el estudio de todas estas cosas, más. Pero fijaos que de lo que aquí se ha dicho a propósito de los libros, del griego, etcétera, nos hemos quedado en el siglo XVI. ¿Qué pasa con el siglo XVII? ¿Qué pasa con el siglo XVIII? Y no digamos qué pasa con el siglo XIX. Los
textos que hemos visto esta mañana, impresos en griego, tienen los mismos caracteres que los que tiene la Biblia Políglota Complutense, el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es son otros tipos, los del Antiguo Testamento. Pero claro, esos tipos se van desgastando, se van acabando, se van... ¿cómo podemos imprimir nuevos libros si ya no tenemos Epsilon, si ya no tenemos Eta? ¿Tendríamos que volver a fundir otra vez tipos? Se dejan de hacer libros en griego. Eso no hay quien lo pague. No, es un factor material, puramente material, pero que limita profundamente la producción. Fijaos, otra cuestión que me parece importante, a propósito también de las cosas que ha mencionado Inmaculada. Ella ha mencionado de las obras compuestas por profesores de griego y por miembros del equipo cisneriano. Ha hablado de las cuestiones sobre el templo del rey Salomón. Me ha parecido muy interesante que haya recuperado una de las cosas que tengo aquí en rojo, que esta cuestión era fundamental y que cuando se construye el monasterio del Escorial, este es un tema capital en el marco ideológico de Felipe II para construir. La propuesta es crear un nuevo templo de Salomón. ¿Cómo era el templo de Salomón? Para reproducirlo aquí en el Escorial. No es una broma. Esto no es un tema de erudición, simplemente ¿cómo era el templo de Salomón? No, esto tenía unas implicaciones, fijaos, en la construcción del monasterio del Escorial. Esto no se hacía a humo de paja. Esto se hacía con la voluntad de llevarlo a la práctica, de crear ese edificio ideal, esa ciudad ideal, ese reino ideal, ¿no? Pero fijaos que, hombre, si todo lo que hacemos después de haber estudiado tanto griego y tanto latín y tanta historia es una obrita como la de Juan de Vergara sobre las cuestiones sobre el templo del rey Salomón, si este es todo el fruto que... A mí me gusta mucho decir que en nuestro siglo de oro, el problema de nuestro siglo de oro frente a lo que ocurre en Francia, en los Países Bajos, en Italia, es que aquí se sembraron perales y nuestros perales dieron manzanas en vez de dar peras. Es decir, aquí no salieron filólogos en sentido estricto, editores de textos. Tenemos muy pocas ediciones, digamos, que puedan competir con las que se están haciendo en Italia, con las que se están haciendo en Francia, con las que se hacen en los Países Bajos. Nosotros aquí incluso tenemos pocas traducciones, y algunas de ellas muy tardías. Se queda uno sorprendido cuando lee que la primera traducción de la Metamorfosis de Ovidio al castellano es muy tardía, de finales del siglo XVI. Se queda uno sorprendido, ¿no? Y, sin embargo, lo que sí que sale de aquí es todo nuestro siglo de oro, toda nuestra literatura del siglo de oro, que no se puede leer si no es con una referencia constante al mundo clásico. Tú no puedes leer a Calderón de la Barca, o no puedes leer a Lope de Vega, o no puedes leer a Fray Luis de León, o a Garcilaso de la Vega, si no es con un conocimiento sólido, profundo, asimilado, interiorizado de lo que es el mundo, del mundo clásico. Es decir, aquí se ha expresado ese mundo por lugares sorprendentes, inesperados, quizás no coincidentes con lo que ha ocurrido en otros lugares de Europa, pero si no hubieran existido aquí los estudios como se organizaron en Alcalá, por supuesto también en Salamanca, probablemente no hubiéramos tenido un siglo de oro como el que tuvimos. Si uno visita el Paraninfo y ve los nombres de los personajes que hay ahí puestos, lee ahí a Calderón de la Barca, y lee ahí a Lope de Vega, y lee ahí a personajes que estuvieron en esta universidad, pasaron por esta universidad, aprendieron en esta universidad y aprendieron con estos métodos y aprendieron con estos textos y aprendieron de estos profesores. Lo que pasa es que después no se dedicaron a editar, fijaos, Persio. ¿A quién se le ocurre editar a Persio? En fin, lo de Persio, ¿es esto lo que tiene usted que editar y comentar del mundo clásico? Persio, Sedulio, Juvenco. ¿Dónde está? ¿Por qué no edita usted a Tito Livio? ¿Y por qué? No, aquí no se hace eso. No se hace eso. No es esa la intención. Aquí se busca otra idea. Fijaos, por ejemplo, yo me canso de decirlo. Aquí se crea un colegio trilingüe, el Colegio de San Jerónimo. Hay tres colegios trilingües, el de Lovaina, el de Oxford y el de Alcalá. Luego, muy tarde, Salamanca crea el suyo a imitación del de Alcalá. Y no funciona. Tampoco debió funcionar mucho el de aquí. Toda la documentación del Colegio Trilingüe de Alcalá, de San Jerónimo, está en el Archivo Histórico Nacional esperando a que alguien vaya a hincarle el diente. No sabe. Y era donde se enseñaba, a partir de 1527, el griego
el hebreo, en esta universidad y se hacían ejercicios escolares y se hacía, fijaos, que los alumnos de latín, para demostrar sus conocimientos del latín, tenían que representar una obra de teatro en latín ante la comunidad universitaria en la Universidad de Alcalá. Esa obra de teatro, se encarga, lógicamente, a los profesores de retórica. Juan Ramírez de Toledo no se atreve, pero Juan Pérez Petrello sí que escribe obras en latín. Escribe obras en latín. Y Juan Pérez, hombre, podría haber cogido obras de Plauto o de Terencio. No, no se atreven, no les parece, o no tienen a mano los textos. Prefieren traducir Juan Pérez del italiano al latín. Del italiano al latín, obras de Ludovico Ariosto o de Torcuato Tasso. Y cuando escribe una obra original, por cierto, a propósito de un episodio muy curioso, una comedia muy curiosa, a propósito de un episodio, un conflicto que tiene la Universidad de Alcalá con el arzobispado de Toledo, y viene el arzobispo de Toledo a visitar aquí la Universidad de Alcalá a poner orden, después de Cisneros, le representan una obra de teatro escrita por el catedrático de retórica, por Juan Pérez Petrello. La obra se llama Ate relegata et Minerva restituta, es decir, otra vez el concepto nebrisense de la develador de la barbarie, el destierro de la discordia y la vuelta de Minerva, ¿no? Aquí a Alcalá de Henares, ¿no? Se vuelve a hacer alusión a Nebrija y, de paso, a la Edad de Oro, que hemos visto ahora mismo aquí en la representación de la portada de la Biblia de Amberes. Aquí parece ser que lo único que se podía hacer como edición de textos precisamente es lo de la Biblia políglota. Bueno, pues tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal. Es un misterio. La Biblia políglota, por mucho que empecemos a decir, bueno, claro, aquí defender que el texto original es el de hebreo es una idea absolutamente descabellada. Absolutamente descabellada. Entre otras cosas porque el libro de los Macabeos o los Evangelios o el Apocalipsis no se escribieron en hebreo. Es decir, están escritos en griego directamente. ¿Cómo vamos a editar la Biblia en hebreo? ¿Y cómo vamos a admitir que el texto sagrado original es el hebreo si resulta que los textos que más nos interesan a nosotros no fueron escritos en hebreo? Pequeño problema, ¿no? Aquí hay mucha gente que se pone a estudiar esto y empiezan a darle la razón a unos, a darle la razón a otros, y no tiene razón nadie. Si es que, o todos tienen razón. Si es que es un problema insoluble. Es un problema insoluble. ¿Cómo se resuelve eso? Pues todo eso hay que estudiarlo. ¿Por qué publica Arias Montano la Biblia en Amberes? Pues esto es un tema muy interesante. Es un tema. ¿Por qué Felipe II se embarca en la historia de publicar una nueva Biblia políglota? Esto es un tema muy interesante. Está estudiado, por supuesto, pero es un tema fundamental. ¿Y por qué busca a un hebraísta de Alcalá? A un experto de... Pues a lo mejor porque no había en otro sitio. Y, bueno, aquí podríamos estar mencionando montones de cosas, pero, fijaos, insisto, no tenemos arqueología, no tenemos edición de textos, apenas tenemos traducciones, no tenemos noticias de lo que ocurre, en el siglo XVII, con los hebraístas del XVII, tenemos un librito pequeñísimo, porque ya aquí no hay helenistas del XVII, ¿no? Esto lo publicó... El de los helenistas del XVI, la tesis doctoral de López Rueda, que es magnífico, y luego está el del XVII, que lo hizo este que era conservador de la Biblioteca Nacional. Ya me acordaré. ¿Fernández Pomar? ¿Cómo? ¿Fernández Pomar? No. Gregorio de Andrés. Gregorio de Andrés. No, es de Julieta de Andrés, hizo el 18. El 18, pero Gregorio de Andrés creo que hizo el 17. Bueno, no lo sé. Bueno, es igual, pero que es un librito pequeñísimo. Pero es que, insisto, es que hay una enorme cantidad de documentación sobre la Universidad de Alcalá que está en el Archivo Histórico Nacional, sección de universidades, que está pendiente de estudio. No son ya que hace fulanito en Tarragona porque pasó 4 días en Alcalá. No, no, no. Documentación de la propia, libros de actas, de capillas, de inventarios, libros de matrículas, libros... Todo eso daría una información, datos de carácter positivo, extraordinariamente interesantes para todo este asunto, ¿no? Yo creo que esta universidad,
y esto ya lo hemos hablado, esta jovencísima Universidad de Alcalá, en su etapa más reciente, pues ha tenido una carencia importante, y es que no hemos sabido ser suficientemente conscientes de nuestra propia historia, de nuestro propio legado, de nuestra propia responsabilidad intelectual, y no hemos creado un centro de estudios sobre la Universidad de Alcalá, que creo que deberíamos haberlo formado, y ahí hubieran ocupado los estudios clásicos un lugar de preeminencia. Pero hemos, en cualquier caso, hecho más que los de la Complutense, porque la historia de la Universidad de Alcalá la hemos hecho aquí, no en la Complutense. Y el volumen más importante sobre la vida políglota complutense que se ha publicado en relación con los actos conmemorativos de la edición de la vida políglota complutense se ha hecho aquí, en Alcalá, no se ha hecho ahí. En fin, allí hicieron una exposición estupenda, un catálogo estupendo, pero en fin, creo que faltaría. De Nebrija no han hecho prácticamente nada. Aquí sí que hemos hecho cosas. Bueno, que nos lo tomábamos, procuramos tomar, pero esto es lo último que quería, la última reflexión que quería hacer. ¿Qué pasa? Es muy fácil decir, no sabemos nada del 17 ni del 18, por supuesto del 19 prácticamente no hay nada que decir, ¿no? Pero ¿y del 20? ¿Y del 21? Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y nosotros somos una universidad pequeña. Y hemos tenido nuestros más y nuestros menos, nuestras idas y nuestras venidas, pero aquí tengo enfrente a un egiptólogo que nos llena de orgullo a todos, que nos llena de orgullo. Y que es una pena que trabaje con la soledad con la que trabaja. Pero trabaja que se mata. Y es un orgullo. Y como él, tenemos otros colegas que se dedican al mundo Mesopotamia. Y esto no lo hicieron ni en el 16, ni en el 17, ni en el 18. Lo estamos haciendo ahora. Se está haciendo ahora. Quizás nos falta más arqueología clásica. Estamos en ello. Falta arqueología clásica. Estamos en ello. Bueno. Y con respecto a la filología griega, bueno, pues tenemos aquí una persona que la representa con dignidad extraordinaria y que ha hecho la mejor sintaxis griega, obra de referencia a nivel mundial, la ha coordinado ella. Sintaxis griega, casi nada. Ya quisiera Francisco de Vergara haber llegado a ese nivel, ¿no? Y en cuanto al latín, bueno, pues es que ahora tenemos que dedicarnos también al neolatín y a los estudios de género. Y a los de mitología, con perspectiva de género que llaman ahora, y a los de mitología y al mundo del cómic. De eso no sabían absolutamente nada, ni Nicolás Antonio, ni Arias Montano, ni nada. ¿Qué sabían ellos del cómic? ¿Qué sabían ellos de la literatura con perspectiva de género? Del neolatín. Es que ahora también nos toca, y ahí está Teresa, estudiar a los estudiosos del latín, con lo cual lo tenemos cada vez más difícil. En fin, en resumidas cuentas, si uno mira en estos momentos en el catálogo de publicaciones de la Universidad de Alcalá, los libros dedicados al mundo clásico, a las antigüedades, el mundo clásico y bizantino, bueno, es que para mí, el bizantino sí. Para mí es periodismo, el bizantino. A partir del siglo IV todo es periodismo. Se queda uno sorprendido que una universidad de este tamaño pues tenga tantísimas publicaciones. Y luego tenemos, cómo no, el Centro CIL2, que Elena defiende ahí, tal, con proyectos que son espectaculares de epigrafía latina. Ya quisieran haber sabido tanto de epigrafía latina estos grandes humanistas del 16, como sabe Elena Jimeno y la gente que trabaja con ella, ¿no? Yo le auguro, frente a lo que se suele decir habitualmente, un magnífico futuro a los estudios de la antigüedad, incluso también en la Universidad de Alcalá. Pero para eso, todo eso depende del trabajo que hagamos los que estamos ahora aquí viviendo de eso, ¿no? Y un encuentro de este tipo, pues yo creo que nos puede servir de revulsivo, una llamada a nuestras conciencias, para que no desfallezcamos en nuestro trabajo, para que sigamos
y para que, en fin, consigamos llenar las lagunas que a lo mejor nuestra propia historia nos ha obligado a dejar vacías de vez en cuando. Nada más, gracias. Un momento, Elena, nada más. Gracias, Antonio. Quédate, quédate. Bien, Antón, muchísimas gracias por la reflexión, por las notas que has tomado y por la captatio hacia todos nosotros para que, bueno, pues que de una manera u otra seguimos trabajando en el estudio de esta cosa amplia que son las antigüedades que nos has hecho, pues nos has dejado de manifiesto. Por mi parte, yo solo agradeceros muchísimo a todos los que habéis estado con nosotros aquí estos días y a los que nos han seguido en streaming, que según me decía Elena, era bastante, bastante interesados. Y bueno, pues esperamos que a finales del año que viene, en el 2024, tengamos la publicación de estos estudios, incluidas estas reflexiones, por favor, Antón. Te lo agradeceré, ¿verdad, Elena? Es verdad. Lo de las cerezas, todo lo que quieras, ¿no? Porque yo creo que, bueno, pues son un granito de arena y además yo, en lo que me compete a mí ahora mismo como coordinadora del área de Historia de la Universidad de Alcalá, yo estoy muy, muy contenta de que mis compañeros de Filología y los de Historia Antigua, pues junto con el CIL, rememos en la misma dirección, que es defender las humanidades y defender el mundo clásico, de la antigüedad clásica, de la antigüedad hebrea, de la antigüedad tardía, del mundo bizantino, ¿no? Y con este añadido de estos dos compañeros míos del área de Historia Antigua, que son Antonio Morales y Josué Justel, que se dedican al mundo egipcio y al mundo mesopotámico. Y tenemos otro compañero, y lo voy a decir que no me quiero que se me olvide, Daniel Justel, que se dedica precisamente al mundo judío y al mundo bíblico. Así que los que habéis participado, que sepáis que os voy a insistir continuamente que no os olvidéis que tenéis que entregar el texto porque será muy bienvenido y bueno, será un granito de arena en la defensa del mundo antiguo. Yo, Elena. Pues yo quiero resaltar ya. Pues ya han dicho todo lo referente Antonio y Margarita a lo que es la importancia de esta universidad de las antigüedades, en el estudio de las antigüedades, pero yo sobre todo quiero resaltar que la Universidad de Alcalá fue pionera en el estudio de la epigrafía y que ha vuelto a tener en su sede el proyecto más antiguo que se conoce de la edición de un corpus de inscripciones y que también auguro y espero que pueda quedarse en Alcalá durante muchos años cumpliendo la misión de mantener viva la llama de la epigrafía en los estudios antiguos de la península ibérica. Nada más y muchas gracias a todos.